Conmigo, conmiga, aquí estamos, en una tertulia, la 413, una más. Y van y vamos haciendo. Bueno, yo encantado contigo, ¿eh? Contigo. Mira, me han pasado un chiste, es que me da, es que ya es de cachondeo, pero bueno, te lo voy a compartir. Es que es muy bueno. Esto es por el cambio que el transgénero, el transhumanismo, con un poco de juego de palabras y un poco de burla, porque ya es un cachondeo. Pero lo peor de todo, además del cachondeo, es que detrás está el sistema, que se supone que es muy serio, que es muy dogmático y ortodoxo, y luego te cuela una barbaridad, una locura, y no pasa nada. Recuerda que ellos son los que dominan los medios de comunicación, ¿eh? Son muy perversos. Son crápulas, si es que lo he dicho. Me acaban de pasar, me ha encantado. ¿Eh? Me ha encantado, me ha dado una risa tremenda. Este es el próximo Miss España, bueno, Miss España, que va para Miss Mundo. Y es un transgénero, que me parece muy bien, ¿eh? Pero, hombre, competir con las mujeres. Ya te corta el apetito sexual. Ya te dices, me voy para otro lado. Este no es mi lugar. Este no es mi lugar. Empezamos con música. I can't believe the way in which you face me. Bueno, y una alegría de estar contigo, de estar una vez más y seguir compartiendo información de la buena a todos, agradecer a todos tertulianos, aunque acabe con ano, aquí no se le ha dado a nadie por culo, que yo sepa, porque a la distancia no se puede. Pero bueno, una alegría de verdad de agradecer a todos tertulianos por toda su participación y por haber hecho posible que tengamos que hayamos evolucionado, que hayamos compilado muy buena información y hayamos podido sintetizar muy buena información. Y de verdad, aparte de Monor, todo el tema de reptiliano, el reptil del ano, pues todo ha salido de las tertulias. Por eso yo, estoy muy agradecido a las tertulias, estoy muy agradecido. Y a ti, aunque no haya salido en las tertulias, también. A todos. Pues claro. Y cómo no saludar a los conmigo del chat, a Iluín, María Isabel, Teresa Vargas, Oscar Cárdenas, Noenur, Timona, Ainhoa, Guille Tapia, Nube Cuántica, Iluín, Enrique Ac, Aldo Woto, Sonia, Engracia, Barraza, aquí. Marcelo Ballester, Ángel Rapallo, Las Tours, Flor Tiare, Reynor, María Isabel, Yayi Socas, Mono Noribo, Ainhoa, Álvaro, Atenas, Evanur, Vera Lucía, René Torres, Estrellita, Adrián Escoboza, Teresa Vargas, Nube Cuántica, Noenur, Silvana, Maudán, Iluín, Jenny, Las Tours, Win, Antonieta, José Luis Rocha, Engracia, Marcelo, María Teresa, desde Pachuca, Escoboza, Rosana, Pablo, Mayra, Angie, Manoli, Elsa Alejandra, Sonia Norón, Marla Toruno, Silvana Lamarck, Edu, Scarlett, desde Pachuca, Imanol, Reynor, Sergio Paul, María Isabel, Candy, Rodolfo Irigoyen, Enrique, Antonieta, Imanol, Juan Ignacio, Aldo Woto, Sergio Sosa, Óscar Cárdenas, Candy, Lucrecia, Juan Ignacio, Atenas, María Isabel, Patricia. Bueno, a todos, una alegría de que estés aquí en directo con nosotros. Vamos para allá. Special, sexy, wonderful.
Bueno, yo soy escritor del libro Monor. Aquí, si deseas leerlo, bueno, en hispano no va a ser posible porque ya lo tengo, he vendido ya las 5.000 copias, no hay más, por ahora no hay más. Voy a escribir la segunda parte, se ve que ha gustado un poco, pero bueno, en inglés y en portugués lo tienes. Si te interesa o conoces a alguien, pues bueno, lo puedes conseguir. Me escribes a mi mail www.monor.org, ¿ok? Cualquier duda que tengas, me escribes lo puedes consignar el libro en la página web www.monor.org y cualquier duda que tengas, me escribes a mi mail sergio@monor.org. Si quieres participar en Facebook, pues la clave es Sergio Monor, ahí me encuentras, o Sergio Pop, Sergio Pop Monor. En el grupo Sergio Monor, en Vimeo tienes parte de los vídeos que yo grabé en Caja de Pandora y en YouTube también. Puedes participar, te suscribes y bueno, si quieres ver alguna tertulia en directo o en diferido, pues ahí te llegará el aviso. Para el libro en portugués, si tienes alguna duda, también puedes escribir a simone@monor.org y en inglés a rosana@monor.org. Para este canal, bueno, el canal de Sergio Monor, pues pones Sergio Monor YouTube, te sale una imagen similar, le das a suscribirse a la campana de recibir notificaciones y así estás al día de todos los eventos que se hagan, tanto en directo como en diferido. Ya sabes que falta un mes para que yo pueda emitir directamente con el canal de Monor, porque, bueno, porque hice el vídeo de Gozano y puse, pues bueno, unas fotos un poco más explícitas y están los perturbados, los crápulas perturbados de las redes sociales y de internet, que luego en su vida privada igual son los más perversillos, son los que luego les gusta el sadomasoquismo, pero luego cuando ven lo que ellos son reflejado en otro, pues enseguida se echan aspavientos. Bueno, es la perversión del sistema, que es lo que han enseñado los sacerdotes, nunca mejor dicho, los cerdotes. Entonces, esa perversión es la que el pueblo ha copiado, es decir, que no hagas lo que yo te diga, y haz lo que yo te diga, pero no lo que yo haga, porque lo que yo haga es lo que a mí me gusta, y si tú lo haces, pues entonces me vas a quitar parte del pastel, y el pastel es para mí. Así que tu hijo, tráelo bien jovencito aquí al colegio mayor, aunque sea menor, porque yo le arreglaré su traserito, para que se pueda sentar bien. Bueno, dejo una camisetas, tijeritas y tal. Voy a leer algunas cartas y enseguida pasamos y empezamos la tertulia con Carlos. Sigo con Ángel Rapallo, porque está activo. Sergio, en Lil es el orbe, en el éter aire, Enki es el gusano, en el estómago líquido. Sí. Correcto, para mí sí. Yo creo que podemos reabsorber la Nor robada por el orbe, dejarlo como globo vacío muere. Y al Enki lo aniquilamos como con ajenjo, ajo, etc. A Enlil le conviene matar el humano para absorberlo en el éter. A Enki le conviene mantener el humano vivo para absorber de la sangre, el juego sucio. Los matamos a los dos y creo que podremos vivir miles de años, quizás eternamente. Ángel, perfecto. Estoy de acuerdo contigo. Beatriz Vargas. Hola, querido Sergio. A través de ti quiero agradecer y felicitar a todos los tertulianos por sus interesantes y valiosas informaciones. También quiero preguntar a los conmigo si hay alguien que haya probado y comprobado si la planta llamada Calanchoe es tan efectiva como se está diciendo. Anticancerosa, antibiótica, desparasitante, antifúngica y 100% etc. Y 100 ETCs. Si es así, para agregarla a nuestra lista de armas de destrucción bichiva, no es masiva, es bichiva. Aunque masivo está bien, porque más es serpiente, masiva está bien.
Lo pregunto porque no podemos perder más tiempo y si alguien contigo tiene información confiable y verídica, por favor compártanla con nuestro grupo. No quiero abusar, pero me gustaría a través de ti preguntarles a Eduardo Labanca y a Karina qué saben de la marihuana. Porque a mí sí me consta el caso de dos personas que se han curado con ella de cáncer y otra más a la que se le limpiaron las 10 uñas de los pies de una infección de micosis, bastante pertinaz. Sin otra cosa nueva en su vida que fumar marihuana. Y he sabido de otra persona, pero solo de oídas, ya que no las conozco. Y no puedo decir que me consta, tal vez porque es benéfica. Siempre la han prohibido. Ya sabes, siempre ha sido todo al revés. Aunque creo que hay otro problema con ella y que la están modificando demasiado y no sabemos si eso es bueno o malo. Gracias. Un gran con brazos y mi agradecimiento por tu gran labor, oro y miel en ti y en toda la monada. Para mí, el que fuma marihuana se le merma las facultades mentales. Otra cosa es, a nivel biológico, si favorece o desfavorece. Yo la marihuana no la pruebo, ni a nivel líquido, ni a nivel ni fumado, ni nada. Ni en cataplasma, ni nada. Yo, a mí no me resuena. Además, la marihuana cuando se fuma es, el olor es pegajoso. Yo he fumado marihuana y es pegajoso. Entonces, lo que es pegajoso, todo lo que va en el éter se pega y entra contigo, como los sorbes. No me resuena. La marihuana no. Joan Ferrer. Con brazo, Sergio. Al leer tu respuesta vi el correo que te mandé y me di cuenta de un error, que no me explico cómo pudo ocurrir. El parásito que yo creo es Dios es la filaria, que ya lo conté. Aprovecho para otro comentario. En un vídeo comentas que te da en la nariz que el corazón es el culo, o algo así, pues bien, yo no entendía. Las personas que tienen una pierna más larga que la otra se da por un problema de psoas, que les queda tensionado el de un lado sin mucho detalle. El psoas es un músculo que va de la columna al fémur, aunque en biomagnetismo dicen que es entre el parietal y el riñón. Y me salía el test que era un problema de corazón y no le veía relación. Cuando te oí, empecé a testar si el corazón era el órgano que hace circular la sangre en el cuerpo y la respuesta fue que no. Resulta que llevamos dos corazones que son los dos glúteos. Así visto es otra cosa porque el psoas sí está donde el corazón o glúteo. Como este hay un montón de nombres que están cambiados. El que tiene problemas de corazón se va al cardiólogo. El corazón no es el corazón y el cardio o cardias sí se identifica. Bien. Y es un músculo del estómago. Así estamos, un con brazos. Diana Gamarra. Hola Sergio, quería saber cómo consigo el libro en español, estoy en Barranquilla, Colombia. También te quería comentar y preguntar a la vez que mi vida ha mejorado mucho desde que te conocí, pero en lo económico no sigo estando en la mierda, a pesar de haber cortado con eso, no he logrado salir. Creo que Bicho me está machacando para tenerme abajo. Porfa, dame una guía de cómo de camino seguir. Curiosamente, como dices tú, en Barranquilla le dicen bicho al ano. Le dicen bicho al ano. En Barranquilla. Tu bicho. El del ano. Feliz bicho. Feliz año. Feliz año nuevo. Feliz bicho nuevo. Qué loco. Con brazos Diana Gamarra. Mira, lo del dinero es... A ver, es todo programación, pero es más complejo. Piensa que nos han programado en la pobreza. Y luego, si sale de la Matrix, es complejo también conseguir dinero en la Matrix. Entonces, ves cortando, ves probando. Es que no te, el día que yo tenga una manera de decir, cortar es fácil. Atraer ya es tiene su complejidad. Entonces, el día que yo te pueda decir así, 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 el día que yo lo haya experimentado y lo haya contrastado y se haya repetido, entonces te diré así, así, así. Pero por ahora, toma ideas y búscate la vida.
como yo lo hago, como todos. Cuando yo lo consiga, o hay alguien que lo consiga y lo quiera comentar en la ventana de Monor y diga, mira, así, así, así me sale, pues lo haremos. Mientras tanto, cada uno que se busque la vida y que lo intente cada uno a su manera lo mejor posible. A medida que yo vea que hayan herramientas, erraciertas o técnicas que nos ayuden a mejorar, lo haré. Abriré la ventana y lo comentaré, como la herramienta de corte o la miel o lo que sea, o el espejo. Por ahora, ves probando. ¿Qué quieres que te diga? No es fácil lo del dinero, porque encima el dinero está vinculado al bicho y estás cortando con el bicho. Pero claro, ¿cómo puedo estar con el dinero si no están en el sistema? ¿Cómo puedo estar con el dinero si no, sin estar con el bicho? ¿Cómo puedo estar en el dinero sin ser esclavo? ¿Cómo puedo estar con el dinero y estar en Timono 89 que rechaza de plano todo lo que es el sistema? Pues ahí estamos, ¿eh? Ves probando. Yo tengo mis ideas, pero aún no lo puedo, no, es decir, algunas veces ha salido, otras veces no, entonces no te puedo decir a ciencia cierta que es así. Cuando lo sepa, no tengo ningún problema en compartirlo. Aranzazu Arriaga Goikoetxea. ¿Acaso he dejado de conocerme alguna vez? Y si es así, ¿qué? ¿O quién se manifiesta? ¿Es que acaso no soy porque nunca he sido y en cambio creo que soy? El eterno dilema de Shakespeareano de to be or not to be. Querido Sergio, yo sé si eres un sol brillante o un sol deslumbrante. Por tanto, brillo y no brillo. Lo que me consta por lo que siento es tu don alumbrante. Cuando una mujer da a luz un hijo o una hija, decimos que es un alumbramiento, y no es de mentiras, es una alumbraverdad, porque el ser que ha parido se manifiesta en su realidad de forma completa, íntegra y total, sin sombras ni oscuridad. Por tanto, esta cualidad biológica de la mujer es la que debe activar energéticamente en su interior el ser humano para alumbrar la oscuridad y que desaparezca su sombra. Es una cuestión de actitud que lleva implícita nuestra naturaleza creativa, donde lo masculino y lo femenino están asociados para dar forma a nuestra creación y establecer la creatividad. Sin embargo, para que esto no suceda, somos manipulados y conducidos hacia formas conductuales creativas donde tiene lugar la homosexualidad, hombre-hombre, mujer-mujer. Además de ello, fomenta la violencia de género, la igualdad de la mujer, las familias monoparentales, porque se sienten con derechos, el alquiler de vientre y a saber qué más. Todo esto para que sigamos manteniéndonos en la oscuridad. Y así las nuevas terapias nos comen el coco hablándonos del autoconocimiento y de conocer la sombra, Gestalt, Enneagrama, Psicoanal, Isis, constelaciones, psicoterapia, mindfulness, biodescodificación, etc., etc. Tanta mente tonta hace que uno pueda volverse tontamente, demente en lugar de corazón. Algunas características reptiloides: son fríos y calculadores. No te quieren a ti, quieren tu energía en forma de, por ejemplo, voto, atención, dinero, conociverdad, sabiduría, simpatía, etc. Que los carecen. Mienten por encima de todo, aunque sea evidente la mentira. Están al acecho por darte un espaldarazo a traición en cualquier momento. No van de frente y, si es posible, manipulan y mandan a algún otro que tú quieres para que actúe por ellos. Son embaucadores y te venden al mejor. Te venden al mejor postor porque tú eres su producto. No improvisan. Lo tienen todo controlado. Te roban a la cara y tú no te enteras. Se camuflan, adoptando la mejor cara para cada situación. Se hacen las víctimas, sobre todo si los descubres, etc., etc., etc. Nota: si observas en ti algo que te hace actuar de alguna de estas formas,
Toma ajo, trementina, jengibre, ajenjo, etc., etc., etc. Porque es posible que te parasite un sapo, una culebra, una lombriz que te hace dudar, y lo que es peor aún, creer que eres tú, no inmigo, inmiga. No estás loco o loca. Como ha dicho en alguna ocasión Sergio, es que te has comido una cacharrería y creídos que estaba buena o bueno, aunque en tu interior sabes que no es así. Engañados como lo seguimos haciendo con los niños y luego con las nuevas terapias nos digan que debemos trabajar el niño interior. Querido Sergio, aunque no sigo ningún perfil, quiero que sepas que sigo tu trabajo con mucho interés y que Monor ha dado en el ano. Con brazos a ti y la mónada, desde Zarautz, Euskadi, Aránzazu, mejor dicho, Avanzazu, de Avanti. Qué bueno. Diario correo, parásito, voy a ampliar, vamos a ver. Ese es el diario correo, me lo envía Rapallo. Alerta, parásitos mortales viven cerca de la mesa. Neurocisticercosis. Que a mí me viene cistercosis, me vienen los cistercienses, ¿eh? La orden de Cister, de los cistercienses. Neurocistercosis. Se adquiere por tenia transmitida por el cerdo. Un mal que mata al cerebro. Y es la tenia. Y llega al cerebro. Yo cuando estudié me dijeron que estaba ahí por el intestino, no dije, y por el músculo, no decían más. Ahora va y llega al cerebro, claro. Pero también se puede detectar en los músculos, ojos, tejido subcutáneo y huesos. En todo el cuerpo. Y en la pilila. En todo el cuerpo. En el intestino, los cisticercos se desarrollan en tenias y ahí producen huevos. Los huevos son expulsados con las heces. El cerdo come las heces que es criado al aire libre. ¿Eh? De pata negra, ese es de pata negra. Ese sí que es pata negra, ¿eh? Ahora lo voy entendiendo. Cuanto más huevos, más caro. Los huevos se convierten en cisticercos. La carne de cerdo con cisticercos es vendida a los consumidores. En este proceso se da el ciclo de contaminación ano-mano-boca. Fíjate, ano-mano-boca. Contaminación de huevos por manos sucias de cocineros. Los huevos de la tenia viajan por el sistema circulatorio y producen cisticercosis y neurocisticercosis. Vaya, ¿eh? Nancy es una joven universitaria de 17 años que padecía por los parásitos que se alojaron en su cerebro. La joven permaneció internada en el servicio de medicina a mujeres en la cama 54 y tras una larga agonía falleció en el hospital Carrión. La neurocisticercosis es uno de estos males neurológicos que generan la epilepsia. Como Mahoma, Mahoma tenía epilepsia. Y bicho, te lo digo yo. En 26 casos se halló el diagnóstico de neurocisticercosis, la cual es una infección adquirida por los huevos de la tenia Solium,
que se aloja en el sistema nervioso central. Es que no es una broma. ¿Cuántas personas han fallecido o están jodidos? Y el médico, es que muy pocos médicos se preocupan por el parasitismo. Yo lo entiendo, porque no está en el protocolo. Hablan de protocolo, pero lo último que te miran es el colo. Lo que produce carne de cerdo mal cocida es la parasitosis intestinal. Entonces, el jamón serrano que no está cocido, que está secado al aire. Parasitosis intestinal por Tenia solium, convirtiéndose el hombre parasitado en un riesgo potencial, ya que diariamente arroja en sus materias fecales 200.000 huevecillos. Y uno de ellos te ha jodido la vida. Solo uno te puede joder la vida. Y luego le tienes que cortar la cabeza si se la encuentras, porque el cuerpo se va reproduciendo. Brutal. Esto es Orbes Flying Everywhere, ¿eh? Esto me lo ha enviado Rapallo, que es capturado con cámara infrarroja. Ahí está, a ver. Bueno, toma el título y si tienes curiosidad, pues lo vas viendo. Van pasando rápido por ahí. Pero bueno, ya hemos visto muchos. A ver, fotos. Ángel Rapallo también, ¿cómo programa niñas a llorar por un bicho que ni siquiera existe? ¡Ay! ¡Ay, qué pena! ¡Ay! ¡El demonio se ha muerto! ¡Ay! No estás lejos. Saludo nazi serpiente. ¿Y la otra mano dónde? En el estómago. ¿Dónde sale? ¿No? Y luego los orbes por todos los lados, que es lo que me mostró. Ya sabes, para mí los orbes son como los ojos. Es como una especie de cámara wifi que transmite, no como naves que viajan los bichos, no está allí. Pero puedo equivocarme. Mi experiencia es que son como ojos. Los bichos son ciegos. Ellos no tienen ojos para ver la realidad. La captan energéticamente, artificialmente. Voy a poner alguna imagen más. Esto es de Cristina Onelsa, ¿eh? Ahí están los... Es que te manipulan, cuando tienes 16, 17, 18 años, 20 años, te manipulan con una facilidad. Es que te chulean y tú no te das cuenta, no puedes opinar. Se burlan de ti. Ahí, con el tercer ojo. Ahí el bicho lo tiene metido. El reptiliano, el gusano. Esto es de Diego de la Guardia, cómo juegan con las palabras juice, que es juicio, y también es jugo, ¿eh? Y también ponen una piña que parece las hojas como si fuera una eyaculación.
Curioso que en francés es correrse. Es decir, juegan con el cruce de lenguas o de idiomas hermanos. En este caso el francés y el inglés. No son hermanos, pero son primos. Y juegan con el subconsciente colectivo. Entonces es jugo, que es el semen, que está ahí eyaculando, pero también jouir es eyacular en francés. Esto me lo envió Rapallo. Los bichos eran tan feos que ellos mismos se borraron de la realidad. Esto es un escaparate, ¿eh? Para que no haya dudas. Yo estoy seguro que el que ha hecho el escaparate es gay y tiene el bicho metido en el culo, te lo digo yo. Para que no haya dudas. Esto me lo envía Jack Aragón y esto es cinturones de piel de serpiente. Claro, allí hay una trampa o piel de lagarto, porque es como que te atrapa. Yo me pongo un cinturón de piel de serpiente y me atrapa. Y si tengo un bolso de piel de serpiente, pues me guarda mis cosas, mis pertenencias. Y si es de lagarto, pues lo mismo, reptiliano. Mucho de esto encierra trampa, pero uno no se da cuenta. Esto me lo envía Luis Eduardo, ¿eh? Mayo, el mes de los palomillas, de las palomillas. ¿Eres de los que hacen rosarios arios? Pues estás implorando y rogando a tus parásitos. Curioso que la palomilla de Luján o la Virgen de Luján está moviendo los brazos, que parece una diosa hindú, pero parece también el aleteo de la palomilla. Si tú te das cuenta, parece la palomilla aleteando. ¿Eh? Parece una palomilla aleteando. Esto es Eduardo. Oye, Eduardo, que le ha salido en los cereales, pues un gusanito, ¿eh? En la avena. En la avena le ha salido eso. Yo no sé si como la chica, si lo alimenta, se vuelve como un chihuahua. No lo sé, habría que verlo. Si lo pones en una cajita, le empiezas a dar lechuguita, igual se convierte como un chihuahua. Esto es muy bueno. Esto ya es la releche. ¿Eh? ¿Alguien tiene hambre? Esto es la releche. Brutal. Yo me pregunto, ¿con huevos o sin huevos? ¿Con bicho o sin bicho? Habría que ver qué tipo de alimento. Pero es tremendo. Como si las bacterias vayan a trabajar para ti. Las bacterias trabajan para ellas. Esto es de William Bockel, Invisible Sue. Y aquí tenemos, esto es una serie, una película. La chica con el orbe en la cabeza. Es que no es una serie, es que no es una película, es que lo replican y lo replican y lo replican y te vuelven a programar y programar.
Esto me lo envía Leroy Coto. Supermarxé, ¿eh? Una especie de medusa que se ha apropiado de tu cabeza, por tanto tú ya no mandas. A la medusa y su cerebro. Ah, es un disco, un CD. Summer Ibiza 2018. Privilege. Thursday. Ah, es un anuncio. Vale. Es una fiesta en la discoteca Privilege. Que van a pinchar los DJs Simsa, Jolly, Asia, Juanjo Martín. Pues ya está claro. Fíjate, voy a leer que me envía un conmigo y es brutal. Mira. Es brutal. A ver si está aquí. Sí. Hola Sergio, fíjate que el sobrino hace como 5 meses lo mandaron al psiquiatra por supuesta bipolaridad. Y ya salió con múltiples personalidades y actúa como cada una. Eso quiere decir que en el hospital se las implantaron. Lo más que me llamó la atención es que tiene nombres para cada una y son 4 personalidades. Total, que dicen, tú tienes bipolaridad, ¿eh? Y te llevan al hospital y cuando sales tienes cuatripolaridad. De ser bipolaridad, que son dos, tienes cuatripolaridad. Voy a poner un audio rápido y enseguida ya pasamos con Carlos, que es de una médico que me lo ha pasado Eva. El audio no se escucha perfectamente, pero yo espero que se escuche bien. Y es de una doctora del hospital, ex doctora, bueno, es doctora del hospital de la Ribera. Hospital de la Ribera. Ribera Denia. Que allí estuve trabajando. A ver, voy a poner esto. Guardar. Pongo este audio y ya entramos con Carlos. Lo he puesto en Facebook, pero lo quiero grabar aquí en el. Yo me presento, mi nombre es Catalina, soy médico, llevo 20 años de médico, tengo 3 especialidades y puedo decir que hay un proyecto a nivel mundial, que es el nuevo orden mundial. La vacuna es un control de la población, los reconocimientos médicos y médicos de trabajo es un control de la población, la gente no sabe lo que se hace con la sangre cuando nos hacemos los análisis. Si la gente no abre los ojos, estamos en una gran mentira, todos lo sabemos, ¿no? Al menos los que estamos aquí hay un 80% que sabe la parte esa, otra vez del otro lado, no pasa nada. Pero los hospitales es el control de la población. Tienen todos nuestros datos, ¿eh? Yo estaba en Denia, yo recuerdo en Denia. Es un hospital que llaman Marina Salud, ¿no? He denunciado a varios hospitales, dos hospitales que se está deteriorando la paciente. La gente no sabe lo que se hace con las pruebas. Hoy en día los escáneres se pueden modificar. Yo que sé desde dentro. Tengo mucha información de muchas cosas, soy despedida de forma sistemática porque observo el médico y porque el mundo está corrupto, que no se acerquen a los hospitales, que no se acerquen a los centros de salud, porque en Andalucía, igual que el proyecto en Aragón, en Andalucía está sistematizado que enfermería coja el poder. De hecho, quien lleva las direcciones médicas actualmente prácticamente se está invirtiendo en la titulación. De hecho, los médicos son graduados igual que con el proyecto Bolonia, se ha modificado y ahora se intenta, para hacer lo que quieren hacer, que es el proyecto que tienen, por ejemplo, las vacunas,
El tema de las vacunas lo lleva absolutamente casi todo enfermería. El médico ya no se mete, porque para controlar la población como se está haciendo, tiene que ser alguien con un nivel inferior y que no piense, ¿no? Cuando tú sabes cómo está montado, a mí, por ejemplo, yo llevo 4 meses, a mí me sacaron rápidamente de Aragón, estaba en pueblos perdidos del maestrazgo y hubo una orden de muy arriba, que es lo que me dijo el director médico, aquí hay que sacarte de aquí, solo estaba, tuve 3 semanas, tenía un contrato de una baja por maternidad, y el maestrazgo tiene dos cosas, porque allí se están moviendo otras cosas a nivel de, bueno, del tema de... Hay avistamiento, hay otras cosas, y el farmacéutico la segunda semana dejó de dormir, porque yo pasaba 7 pueblos de 50 habitantes, entre 50 y 100, 200 habitantes. Hay un engaño importantísimo en el tema de la receta electrónica, nos están robando, nos están engañando, los reconocimientos médicos, la ley de prevención de riesgos laborales, es un control de la población. Yo he sido despedida de MGO, que es un beso rápidamente. La sangre de Zaragoza se mandaba a Sevilla. En Málaga igualmente la sangre de Zaragoza se manda a Sevilla. La gente no sabe la información. Yo sí algo sé de la información, que en la sangre se puede determinar muchas cosas. Me meto en el tema de los reptilianos, de hecho tienen mucha información. Yo que he visto, por mi sensibilidad, he podido ver, de modificar la gente que está así en presencia física, no somos todos humanos, ¿no? Estamos los híbridos. Yo que ahora estoy, por ejemplo, ayer en el Pilar, el día 12, nadie se da cuenta, cuando sabes de energía, sacaron en la Virgen del Pilar, sacaron una imagen que no era la Virgen del Pilar, como es dentro de escuela, y es una imagen que se ve, pues se puede ver en la tele, con las manos para abajo, las dos, que es anclar la tierra. Y los que sabemos de energía es bajar el cielo a la tierra. En todas las cosas están haciendo un control de todo, y yo lo único que puedo recomendar es que yo sé el tema de la comunicación, yo he hecho algo en la tele, pero estamos en una de las mentiras si no cogemos el poder, porque las leyes están hechas de forma falsa. Hay un libro que es Los nazis detrás de la Unión Europea de Bruselas, donde se explica claramente todo esto. Y soy médico hidrólogo de hidrología médica. El decir que la hidrología médica en España la quitaron hace un año. A mí me dieron una plaza falsa para sacarme de Valencia en Aragón, me despidieron al mes. Yo pedí ayuda al colegio médico y el colegio médico intentó desprestigiar por recomendar agua de mar. Yo lo único que puedo recomendar es que el control de la población está por la parte médica, porque es muy fácil. Cuando tú ahora hay un mecanismo, yo lo puedo saber por entremar, ahora todas pertenecen a Quirón, nadie sabe quién es Quirón. Quirón es una multinacional que tiene el control de nuestros datos, de nuestra población. En los hospitales igual, estaba en el Valle de Arán, yo sé lo que hay ahí, rápidamente me dijeron. He estado en toda España, sé más o menos cómo se está haciendo el sistema sanitario, y yo como médico recomiendo, bueno, el tema de, está claro que la miel, que el ajo, que todo eso va a curar, que no interesa tanto desprestigio, tanta mentira, que no se acerquen, está todo informatizado y los centros de salud son las cárceles de la población actual, los hospitales. Hay muchas cosas que sí que es verdad que tenemos que ir, pero hay un cierto que yo, por ejemplo, me despedí hace una semana de estaba en Marbella, zona de Marbella, porque me estaban supervisando mis informes. A la segunda semana a mí me llamaron la atención que no hablara, por favor, de la vacuna, porque había recomendado a una madre con 2 niños con autismo el libro de Natasha Campbell. Es una mujer que tiene su hijo, es neuróloga, neurocirujana, y hicieron un escrito como que yo no podía hablar.
Y digo, pues tendría que buscarme porque, para ver el libro, si tiene intención. La sociedad que son del autismo están hechos para tapar a cualquier alguien que vaya a dar luz. Y que el mundo está al revés, que los colegios médicos no son lo que son, que tienen el control y que los hospitales son realmente cárceles que nos están controlando todo nuestro trato. No puedes hacer un trabajo a mí, no me han enseñado siquiera el papel porque saben que yo sé que es falso, de la exigencia de los reconocimientos médicos para trabajar. La gente no despierta, estamos en un control de la población sana, porque la población sana, tú vas al médico cuando quieres ir, pero es que si tienes que trabajar, te tienes que hacer el reconocimiento, y ese es el control. Bueno, pues solo es que tenemos que empoderarnos nosotros, porque el sistema es un control global, es una globalización del poder mundial que está ahí intentando controlar todo. Gracias. Bueno, no se oía bien, es lo que había, pero es que es súper interesante, porque es una doctora y encima de un hospital, ha estado en un hospital reconocido aquí en España, y es tremendo la información. Y ella misma se ha dado cuenta que hay un control de la población, es decir, que estamos como la película de ¿cómo era? La invasión de los ultracuerpos. Es decir, es tremendo y el ser humano no se está dando cuenta. Es decir, que juegan con la sangre de los análisis, juegan con todos tus datos, todo. Hay un control total y muy sutil, muy sibilino, de la misma manera que actúan los reptiles, es decir, ocultos, acachaditos y manejando el cotarro. Pero bueno, ahora ya lo sabemos y hay que empezar a actuar, ¿eh? Ella ha visto que por eso en el sistema los funcionarios están cagados. Aunque sepan que está mal, no van a hablar porque tienen miedo. Porque los funcionarios están atrapados. Porque enseguida llega una orden y te envían a casa. Por eso los funcionarios, sea lo que sea, no pueden hacer nada. Son esclavos del sistema. Carlos, cuando quieras abre micrófono. Y camarita. Hola, ¿se me escucha? Hola. Perfecto, hola. Hola, buenas noches, Sergio, y buenas noches a todos. Tremendo. Carlos, una alegría de... ¿Verdad que sí? Desgarrador, eso es tremendo. Yo lo llevo viendo muchas cosas así de este tipo, pero claro, ¿qué puedes hacer contra esto? Es que la solución es actuar a nivel personal, Carlos. Es decir, hay que, pues, donde llegan tus brazos, tu entorno. Es decir, empieza por ti. Empieza a tomar terapias, empieza a actuar. Y eso es como una unidad. Cuando una unidad está haciéndolo bien y se junta con otra unidad, ya son dos. Y si se junta con otro, ya son tres. Es decir, lo que no puedes hacer es irte a Madrid e intentar arreglar un barrio. Pues no, te van a tirar cacerolas en la cabeza. Tienes que empezar donde tú estás, intentar arreglar tu entorno. Y cada uno el suyo, su burbuja. Sí, yo creo que eso es la postura más correcta, porque cambiar el mundo no lo vamos a poder cambiar por mucho interés o muchas ganas y corazón que tengamos. No podemos cambiar a la gente. Pero es curioso esto, lo del audio este, porque mira, vamos a empezar un poquito, si te parece, A tu gusto. Vale. Es muy curioso que una señora que nadie conoce, pues es una doctora, ¿no? Pero hay otros doctores o supuestos doctores por internet que andan denunciando unas cosas que no se corresponde con lo que deberían denunciar, ¿no? Digo yo, por ejemplo, lo que ha hablado pues esta doctora, vamos a ver, señores, nos están controlando, nos están matando con medicinas que no sabemos qué enfermedades podrán provocarnos durante una toma continuada durante mucho tiempo. Y hay un señor que tiene tantísima cara, un señor así de barbita, muy guapete él, que tiene tantísima cara, que va denunciando cosas muy horribles como es el tema de los abusos sexuales a menores,
que es muy loable todas esas denuncias. Pero chicos, si eres doctor, háblame de lo que me está matando cuando voy al centro de salud. No me hables de algo que no nos va a cambiar nada, porque por mucha pedofilia que yo denuncie, no vamos a cambiar nada, Sergio. Lamentablemente es así. Para tumbar la pedofilia hay que arrasar con las religiones, es decir, con la doctrina. Es decir, hay que eliminar el Vaticano, hay que poner un jardín, un parque o lo que sea, y hay que destruir todo lo que hay allí, hay que ponerlo en el suelo. Porque encima todo lo que hay en el Vaticano se construyó a base de robo, de manipulación, de chantaje y de sangre. Totalmente, totalmente. Todo el imperio del Vaticano, todo es robado. Cuando fue la conquista de América, yo es que flipo, porque tú vas por mi ciudad, por ejemplo, que es una ciudad medieval, y pues encuentras estatuas de los conquistadores, ¿no? Y todavía hoy en día... ¿Tu ciudad es? Pues es Avilés, en Asturias. Avilés. Y todavía la gente lo ve y dice, oh, porque tenemos sangre de conquistadores. No, tiene sangre de asesino y de hijo de sus mil madres, que fue a robar, a asesinar y sabe, y quién sabe más qué. Y todavía estás admirando a un tío que fue a descubrir. No, hombre, la gente, lo que tú dices, está lobotomizada, tío, completamente dormida. Y para estar despierto... Es difícil, ¿eh? Porque, oye, son tantas cosas, son tantos ataques civilinos por tantas partes, por tantos lados, programaciones subliminales en el lenguaje, en la música, en imágenes, y todo eso nos está bombardeando continuamente. Y estar al tanto de todo, yo creo que es completamente imposible, ¿no? Pero el caso es que seamos, bajo mi punto de vista, que seamos conscientes de que eso existe, ¿eh? Y de ser consciente de querer verlo, de querer descubrir cada día cosas de estas, ¿no? De querer descubrir la Matrix, bajo mi punto de vista. Bueno, eso hemos aquí en Monor hemos hecho bastantes pasos, como el tema de descubrir quiénes son los bichos que manipulan, porque no, sientes que hay una manipulación, percibes que hay una, pero no entiendes cómo están manejando los hilos. Cuando te das cuenta que son unos parásitos que toman posesión de tu cuerpo y entre ellos se comunican y entre ellos se entienden y van colocándose en la pirámide del poder sobre la mónada o el colectivo humano, y entonces ya empiezas a entender por qué muchos jerarcas tienen actitudes anómalas cara al ser humano, pero muy coherentes, y son unos bichos, si están dominados por unos parásitos, es decir, se entiende. Entonces sí que hemos avanzado, porque en el momento que empiezas a entender cómo se maneja el tema, ya sabes cómo orientarte, ya sabes cómo programarte y cómo dirigirte y cómo actuar, ¿eh? Ya empiezas a no ser tan confiado. Ya sabes con quién tienes que ser confiado y con quién tienes que ser desconfiado, porque hasta ahora confiábamos con el sistema, esperábamos que el sistema iba a procurar por nosotros, y ahora te das cuenta que el sistema, a la chita callando, te va matando. Repito, a la chita callando, te va matando. Porque ellos dicen, no, 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 te damos aquí medicación porque es lo mejor que hay en el mercado. ¿Eh? ¿Y eso qué es lo mejor de lo mejor? Pues mira, eso te va a dejar en un estado crónico que poquito a poquito te irás degradando hasta la muerte. Eso es lo mejor que hay en el mercado. Pues te lo metes por el culo. Te lo metes por el culo. Eso es lo mejor. Sois unos pares de inútiles. Dame una opción mejor. No, 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 no hay otra opción. ¿Cómo que no me vas a dar a mí? No voy a poder yo elegir. Es decir, me das una sustancia fracasada y me dices que es la única opción, pero si es un puto fracaso. Y ahí sale Pamiés y aporta los elementos, aporta las terapias, los remedios naturales de toda la vida, que claro, que asusta al colectivo médico, porque el colectivo médico dice, joder, nos va a dejar con el culo al aire, porque claro, es que Pamiés tiene ya llena escenarios de 2.000, 3.000 personas. ¿Por qué? Porque el pueblo está hasta los cojones
está hasta allá arriba del sistema sanitario, porque es un fracaso. Pero encima los médicos, todos serios, te venden que es lo único que hay. Bueno, pues si es lo único que hay y lo que hay es un fracaso, me vas a dar la opción de encontrar algo mejor. No me obligues a comerme este fracaso que me lleva al fracaso y al final al hoyo. Exacto. Y ahí está la lucha, es decir, hay que buscar, hay que... Y se están encontrando con... Joder, se nos está viendo el plumero. Porque no estamos... Ha evolucionado, la medicina ha evolucionado ¿a dónde? Pues que te mueres, que sufres más tiempo. La evolución ha sido que sufres más tiempo, en vez de estar en agonía un año, estás en agonía 5 años. Que si quimioterapia, se te cae el pelo, que si ahora esto, que te quema el cuerpo, te sale ronchas, que parece que sí, luego que no, y a los 5 años te mueres. Antes tardabas un año y ahora estás en agonía 5 años. Esa es la mejor. Eso es todo lo mejor que te ofrece el sistema sanitario. Es que claro, Sergio, ya que te vas a morir, dice el sistema, bueno, pues ya que se va a morir el gollín este, vamos a alargarle un poco la vida y así comerciamos con los medicamentos que fabricamos para... ¿No? Es todo así. Entonces, el problema que hay, pero hay muchos que están... No, llegas y dices, no, te quedan tres meses de vida. ¿Cómo que me queda? No, porque según aquí lo que tú tienes, te quedan 3 meses de vida. Sé sincero y dice, mira, no tengo ni puta idea de cómo mejorarte. Búscate la vida. Joder, ya me gustaría escuchar un médico que sea sincero y que diga, oye, no tengo ni puta idea, no sé más. He estado 6 años de carrera universitaria, soy catedrático, doy charlas, pero lo que tú tienes ahora, en este momento, no tengo ni puta idea. No sé más. Pero no... Claro, los han metido en un pedestal, en un pedestal, en el hostal del pedo, ahí los han colocado en el pedestal, y ahí están ellos y son incapaces de reconocer su incapacidad, sus limitaciones. Y los que creen en ellos sucumben. Entonces hay un momento, y fíjate que creer es crear, hay que dejar de creer. Dejo de creer en la autoridad, yo soy la autoridad. Y eso es un paso muy importante que tenía que hacer el ser humano. Dejo de creer en el médico, dejo de creer en la policía, dejo de creer en el político, dejo de creer en la justicia. Dejo, yo soy la autoridad, yo sé cómo hacer bien las cosas. Exacto. Ya dejo de creer, les quito el poder. Pero el quitar el poder no es ir a buscar un papel notarial para que... No, es un acto, es una decisión interna, es decir, les quito el poder. Es un estado. Y en el momento que tú vibras, y has quitado el poder a todos ellos, no te los encuentras. Porque no estás en su línea de tiempo. Te alejas de ellos. Y eso es lo que hay que hacer, hay que empezar a quitarles el poder. Yo le quito el poder a todos. Se acabó. Y no te los encuentras, se acabó. ¿Cuándo te los encuentras? Cuando les tienes miedo. ¡Ay! A ver si se me aparece la Guardia Civil y me multa. Cuidado. No pasa una semana que te los encuentras y te multa. Y justamente en ese momento que iba circulando 20 kilómetros más a la hora, justamente había un radar y me... Pues mira, es que tú mismo te las has traído. ¿Por qué? Porque les has dado el poder. Y ellos, tú les das el poder, ellos te están esperando cazar a algún imbécil para sacar la plata y te han cazado a ti, que eres el que le ha dado el poder. Si tú le quitas el poder, tú no pasas, tú ya, a ti ya no te encuentran. Parece que va un poco lento el directo, ¿no? ¿Cómo te va a ti la ventana en YouTube? A mí me va bien, yo te veo un poco lento, pero a mí me va bien. Ah, pues entonces soy yo que voy lento, sí. Sí, pero no pasa nada, no te preocupes. Vale. Sí, vale, no pasa nada. Es que lo estoy grabando también a la vez, pero bueno, ya lo bajaré de tu canal, ya lo descargaré.
Pues es por eso, si lo estás grabando, igual estás haciendo doble consumo o algo, no Claro. sé. Bueno, tengo bastante equipo. Lo que pasa es que la Vale, crisis pues entonces, bueno, a me extraña. saber. Sí. Bueno, vamos a dejarlo a ver, luego lo reviso igual. ¿Qué es eso? A ver, la libertad o la soberanía de una persona como tal, aunque la palabra soberano, pues ya sabemos, ¿no? A ver, pues la libertad de una persona yo creo que entra, pues que es un estado de conciencia, porque tal y como estamos, somos todos esclavos, hay que reconocerlo, todos esclavos. La única diferencia que nos puede diferenciar de las personas comunes es nuestro estado de conciencia, que sabemos que somos esclavos, que vemos las cosas que nos están perjudicando y buscamos soluciones para ir atajándolas. En cambio, otra persona a las que comúnmente llamamos borreguinos, pues claro, no ven nada, están peleándose que si equipo de fútbol esto, equipo de fútbol de otro, partido político, ahora con lo de la ideología de género, pues claro, ya vemos lo que hay. Ideología de género por todas partes, sexualización del menor, androgenización del hombre, los hombres ahora son mujeres, las mujeres son hombres, y yo veo que el nuevo orden mundial lo que busca, aparte de quitarnos la capacidad de pensar, porque desde pequeños ya nos la quitan, cuando nos limitan, vamos a la escuela, nos limitan las asignaturas. ¿Tienes que estudiar esto? Sí. Y da igual que tengas otras inquietudes, que hasta que no puedas tener tu propia responsabilidad no vas a tenerlas. Y el crío quizás tenga inquietudes, pues inquietudes de ser pintor o de ser otra cosa. Pues desde pequeños ya nos quitan la capacidad de pensar. Estudia, trabaja, obedece, consume y calla la boca, gilipollas. Y es así durante toda la vida. Entonces, sabiendo que estamos así, es ya el primer paso para ir ya viendo las cosas que nos van viniendo de la matriz. Y la libertad, yo sinceramente creo que pasa por un estado de conciencia, porque libres, libres no vamos a poder ser, Sergio. Hay que reconocerlo. No, no Yo estamos en un mundo. te explico, estamos en un sistema esclavo, pero no somos esclavos. La diferencia es, si tú si sigues el sistema esclavo, serás esclavo. Si tú cambias tu visión cara al sistema, te liberas. Es decir, hay una cosa que uno. Es decir, nosotros podemos habilitar la libertad, pero es una toma de decisión. Correcto. Es decir, ¿podemos dejar de ser esclavos? Sí, cuando reconozcamos que no somos esclavos. Es decir, para que tú cambies tu realidad, tienes que empezar a pensar de una manera diferente de lo que estás viendo en este momento. Correcto. Pero yo Pero te es que es muy difícil salir de ese ciclo. Por eso el pobre sigue siendo pobre, y dice, no ves que estoy pobre y tal, y claro, pero si tú quieres dejar de ser pobre. Deja de pensar de que soy pobre. Sí, pero ¿cómo voy a dejar de pensar que soy pobre si al final de mes no me llega la plata, el dinero? Ya, pero tienes que dejar de ser pensar pobre para que te empiece a llegar a final de mes la plata. Sí, pero este mes, no sé si me explico, es decir, tienes que cambiar tu forma de pensar a pesar de lo que estás viviendo en ese momento, a pesar de lo que estás viendo, a pesar de tu día a día. Es decir, tienes que reprogramarte en contra de lo que estás viviendo. Porque lo que estás viviendo en este momento es lo que tú programaste meses atrás. Y lo que tú estás pensando ahora es lo que vas a vivir en unos días, en unos meses o en unos años. Y eso es muy difícil de comprender, por decir, joder, ¿cómo voy a pensar que todo va bien si ahora en este momento mi vida es una puta mierda? Si es que no me entra. No me, es que no me entra. Y ahí está la lucha. Ahí está la lucha, que uno intenta, que no entiende que tienes que cambiar tu forma de pensar para que tu vida mejore. A pesar de lo que estás viviendo en este momento. yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices, pero hay una cosita que discrepo. A pesar de que podamos llegar pues al estado mental ese, tampoco podemos hacer lo que nosotros libremente queramos, porque estamos atados bajo unas normas en muchas ocasiones injustas, bajo unas reglas injustas.
Es que hay una cosa, Carlos, es que sí que se puede hacer. ¿Cómo? Pero para eso tienes que abrir tu propia línea de tiempo, tu propio espacio. Eso se llama ser un pionero en la Matrix. Te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo, Hustler. El hombre le encanta, el hombre es polígamo. Tú sabes que un hombre es polígamo. A mí que no me engañen, el hombre es polígamo. Hustler. El tío, pues a los hombres les ha encantado. El tío abrió una línea de tiempo y ha sido polígamo. Y ha hecho su revista, y ha tenido su mansión, y ha tenido sus mujeres, y ha tenido, es decir, entonces sí. Y viceversa, seguro que hay mujeres que han dicho, vale, yo voy a salir de esta realidad, pero voy a abrir mi espacio y voy a tener 20 amantes. Y las ha tenido. Entonces, te doy un ejemplo a nivel sexual, pero a nivel laboral o a todo. Entonces sí que se puede cambiar los parámetros. Sí. ¿Y puedes crear, ser pionero y abrir una nueva burbuja para ti? Sí. Y es posible que esa realidad la vivas tú solo. Es posible que 7.000 millones de habitantes no la vivan y tú solo sí, porque tú abriste un espacio distinto. Y es posible que alguno te mire así y tal y dice, oye, me voy contigo. Y en vez de ser uno, soy 100. Y es posible que luego hayan unos cuantos más, oye, me voy contigo, que me gusta más tu espacio. Y ya son 1 millón. Y es posible que en un tiempo los 7.000 millones se vayan contigo. Porque la cuestión es abrir espacios, habilitar espacios. La trampa, el ser humano ha intentado toda la, en lo que es la, los últimos milenios, la trampa era que siempre metíamos, en, cuando el ser humano abría un nuevo espacio para habilitar, para que para poder crear una nueva realidad, una alternativa, la trampa es que metían siempre al bicho. ¿Eh? Entraban, voy a crear la nueva tal, tal, con Dios. Ya está el bicho metido. O sin Dios, pero estás embichado, está también el bicho. Entonces, al final, siempre ha estado parasitado. La trampa es que todos los espacios que el ser humano, todas las alternativas que el ser humano ha creado para intentar atraer una solución a la mónada, al colectivo humano, estaba parasitado. Por eso no ha funcionado nunca. Te digo sinceramente, yo pues vuestro lenguaje y vuestra, digamos, filosofía no la conozco mucho, ¿no? Y en cuanto al tema de parásitos, yo sé que algo nos gobierna. No me atrevo a decir si son reptilianos, si son lo que sea. Yo sé que algo nos gobierna porque los comportamientos de los dirigentes de gobiernos no pueden ser personas. No pueden ser personas. No son. El único, el del Santander, el de Cantabria, es el único que es medio persona en España, yo no sé en Sudamérica. El único que dice, joder, por lo menos tiene su genio y su personalidad. El único que es medio. Un hombre no puede mandar aviones a bombardear Siria y matar niños y mujeres inocentes e irse a la cama tranquilamente. Eso tiene que haber algo ahí que lo está parasitando. ¿Y qué? No sé, pero algo hay porque... No me jodas, tío. Un hombre que vaya con su conciencia tranquila es imposible. O a Yemen. Dice Siria, dice Yemen, dicen muchos países que están sufriendo todas estas atrocidades por intereses de vanidades y de egoísmos. Y del poder de dominación del hombre, ¿no? Pero realmente el hombre no domina. Si tú miras, tú haces un análisis somero y hay jerarcas que los han eliminado, como el asesinato de Kennedy o el atentado de Ronald Reagan. Te das cuenta que hay algo que está por encima y no es la mafia. Eso de que la mafia no tiene capacidad para eliminar a Kennedy.
¿Cómo la mafia va a tener capacidad de eliminar por encima de la CIA y nadie los encuentra? ¿De eliminar a un presidente de gobierno de los Estados Unidos? No casa ni con cola. No existe la mafia. La mafia necesita armas. La mafia no tiene fábricas de armas. La tiene el Estado. La mafia no fabrica dinero. Como mucho falsifica el dinero, pero no crea dinero. La tiene el Estado. El Estado controla todo. Por tanto, quien maneja el mundo son los estados y quien está detrás de los estados. Entonces, han utilizado la mafia como un elemento disuasorio, como un falso señuelo. Pero es el sistema que está detrás de la pantalla que nos han puesto para manipular al ser humano. Yo he contado en internet, Carlos, pero no lo habrás escuchado, cuando yo salí hace 2 años, me metí en una línea de tiempo y aparecí en Granada. No es que aparecí, fui a Granada. Conocí a una chica, amiga mía, que me enrollé con ella y me fui a Granada. Y ahí, por circunstancias, me presentaron o entré en la burbuja de un tal Fernando. Y la persona que me introdujo me dijo, es un privilegio para ti, fíjate, es un privilegio porque entrar en su burbuja no es fácil. Es decir, te tiene que dar permiso para entrar en su burbuja, en su realidad, en su espacio. Era un ser humano, es decir, tú veías un ser humano. Yo lo llamo cascarón porque ya está el bicho pillado. El tío me hablaba y me decía, a nosotros no nos preocupa la gente como tú, tan claro. Porque tenemos claro que en todo remolino de agua siempre hay gotas que se escapan. Fíjate lo que decía. Es decir, me hablaba con chulería. El hombre tendría sus 58 años, 60, por ahí. Médico de un hospital español, médico de una prisión americana. Me dijo, en esta realidad hay todo. Pero nosotros hacemos que la población enfoque hacia una dirección específica. Y si la población cae en la trampa, tonta ella. ¿Tú no te das cuenta que los medios de comunicación empiezan a machacar? La vaca loca, la vaca loca, la vaca loca, y todo, la vaca loca, la vaca loca, la vaca loca. A la semana, hay crisis, y todo, hay crisis, hay crisis, hay crisis, hay crisis. Cuando realmente no hay crisis, todo está funcionando. Lo que está en crisis es el sistema de dominio sobre la población humana, porque todo está funcionando. Está cayendo el sistema económico deuda, ¿no? El dinero deuda, porque está la burbuja está a punto de explotar. Pero está a punto si la quieren explotar. Puede estar la burbuja inflándose infinitamente. Lo que te quiero decir que ellos hacen que la población humana esté enfocado hacia un paradigma. Claro. Y ellos y el ser humano está ahí repitiendo como borregos. Porque no se burlaba del ser humano. Se burlaba del ser humano. Y sabía todo cómo funcionaba. Me dio 4 o 5 ideas y sabía cómo funcionaba. No solo eso. Me anticipó. 3 meses antes, el caso Gürtel. No me dijo que era el caso Gürtel. No me dijo que iban ahí tal. Pero me dio una indicación. Y me dijo, tienen que pagar. ¿Qué es lo que trataste de decirme? ¿Que no era humano este médico? Que hay seres humanos que son lo que llaman el gobierno en la sombra, que son cascarones y están parasitados, están con el bicho, que están
y entre ellos se conocen, saben quiénes son y están en distintas posiciones a través del globo terráqueo manejando la humanidad. Y son los que crean tendencias, crean ideas de opinión, crean corrientes, crean guerras, crean lo que quieren. Porque ellos saben cómo funciona el ser humano mejor que el ser humano y saben cómo manipular y redirigir a la mónada, al ser humano. El problema que tienen ahora, que es gordo, es que el planteamiento, la última Matrix que ellos han creado, siempre tiene una limitación espacio-temporal. Y el temporizador está llegando a cero. Y no tienen alternativa. Tienen problemas. No les salen las cuentas para llevar la borregada al nuevo corral. No les sale. Y ese es el problema que tienen ahora en este momento. Claro, entonces moverán pues otra crisis, ¿no? De cualquier otro tipo, otro altercado en los medios de comunicación, que la gente se meta en ese pensamiento, en esa línea, ¿no? En esa realidad que ellos crean. O en esa que ellos crean, mejor dicho, en esa mentira que ellos crean, ¿no? Sí, pero les tiene que salir su propósito. Y no les está saliendo. No les está saliendo. Porque ellos dicen, pero ¿hacia dónde dirigimos la humanidad? Porque ahora el ser humano está despertando, si lo quieres llamar así, se está dando cuenta. Mírala, médico. Se está dando cuenta y dice, si no están por la salud, están por controlar a la población. Mira, hay una serie que no recuerdo el nombre. ¿Cómo se llama la serie? Hay una serie pues en Movistar que veo todos los días y trata sobre una especie como de equipo de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Star Trek y tal, que van viajando de planeta en planeta. Y en un episodio tienen una raza que vive pues en la nave nodriza, que tanto el hombre como la mujer pues son machos. Uno hace el papel de la mujer y el otro el papel del hombre. Y en ese momento que vi el episodio, eso me vino a la mente que, claro, que si encima del hombre que gobierna el hombre está pues algún tipo de bicho, digamos, lo que sea, extraterrestre, lo que sea, o etéreo, de lo que sea, tienen que ser masculinos, de sexo masculino, porque la humanidad va enfocada a destruir a la mujer. Enfocada completamente. Yo lo veo día a día. ¿Cómo va todo? La publicidad es bestial todo. Y no sé, es como... Están haciendo, tú no te das cuenta que están creando una paranoia sobre la mujer, que al final el hombre tiene miedo de tocarla. Ahí está. Están creando, dice, hostia, no me voy a follar con ella a ver si me denuncia y dice que la he violado. Hostia, no me voy a tocarla a ver si me dice no sé qué. Hostia, no sé qué, y está todo el mundo acojonado. Hostia, a ver si le digo algo, si le sonrío y me dice que la estoy acosando. Es decir, cogen una noticia y la repiten y la repiten y crean una paranoia global, colectiva, una alarma social. Y al final el hombre dice, hostia, me gusta esta chica, pero no le voy a decir nada. A ver si me denuncia por acoso, a ver si me denuncia... Y luego... El único que se atreve es el bicho de siempre, que crea otra alarma social, ¿eh? Y así está. Pero el ser humano que más o menos es noble y va por el camino que le han enseñado la iglesia, que tiene que ir, que hay que ir con respeto y con tal y no sé qué, pues está acojonado. Sí. Y es que además... ¿Cómo le digo a esta tía que quiero revolcarme con ella? ¿Cómo se lo digo? ¿Eh? Sin que sea acoso, ¿cómo se lo digo? Claro. ¿Eh? Y al final, ¿qué van los hombres? De putas. Dice, yo me voy de puta, yo sé que con 50 euros me voy de putas y ya está, no tengo problema. Y la mujer, pues se tiene que comprar un tupper sex y arreglarse el cuerpo.
Iba a decir el coño, para el cuerpo. Poco a poco a este paso pues se acaba lo que sería la familia tradicional, que no sea matrimonio, pero familia tradicional, padre, madre e hijos. Porque tanto como tú dices, lo están haciendo también de viceversa. Están impulsando a las mujeres a odiar al hombre también, ¿eh? Claro, la... son malos. Claro, pero eso, eso... Y mira a la mujer, la mujer mira al hombre con miedo, con recelo, y el hombre acojonado. Cuando... Tú te quieres acercar y enseguida la mujer, pum, te está mirando y dice, ¿este qué querrá? Joder, ¿qué voy a querer? Pues tomar algo contigo, irme luego a revolcarme, o irme al cine, ¿qué voy a querer? ¿Qué va a querer un hombre? Si es muy simple, el hombre es muy simple, no tiene... Pero claro, está la han acojonado. Por eso te digo que nos están despojando de todo lo que nos caracteriza como seres humanos. La pareja entre hombre y mujer es natural desde el principio de todos los tiempos, pero ahora están manipulando sibilinamente para que nos enfrentemos unos a otros y los hombres o acabemos con hombres o acabemos con máquinas o... No, los hombres con hombres, las mujeres con... y que nos vayamos a la transexualidad han dividido al ser humano. Pero el ejemplo lo tiene, claro, pero el ejemplo lo tienes en la religión católica. Las mujeres por un lado y los hombres han roto a la pareja. Han roto a la pareja. Han roto a la pareja. Y encima vienen a darte lecciones de cómo llevar tu matrimonio. Pero si estáis separados, pero a mí qué me vas a enseñar cómo llevar, es decir, el último indicado. El último indicado para decirme cómo llevar mi matrimonio es un sacerdote o una monja. No tienen experiencia. ¿De qué? Ninguna. No solo no tienen experiencia, sino encima están en rechazo. Están en separación. Están en separación. Así. Y te lo digo yo, que yo me he comido el cuentico ese. Yo me lo he comido, como muchos se han comido el cuento este. Te lo comes, sí, porque claro. Hay cosas que hasta que no te ocurre no te das cuenta de la mentira. Sí. Es que hay muchas cosas que hay que vivirlas. Una cosa que te lo cuente, otra cosa que lo vivas. Yo una vez me casé. Y una de sus amigas, de la chica con la que yo me casé, era monja y vino aquí a cenar. Yo sé lo que es, es decir, que no me lo invento. lo he vivido. Y hay un rechazo totalmente al sexo y están unidas sexualmente con Dios. Es un amor platónico así raro que tienen esas las monjas. Las esposas de Cristo, sí. Claro, que esposa es esclava. Están esposadas. Exacto. Claro. Si, encima, el más polígamo del mundo es Jesucristo. Que por eso lo llamo Jesuclístoris. Porque es polígamo. ¿Cuántas mujeres tienes casadas con él? ¿100.000? ¿200.000? ¿500.000? Si es polígamo el tío. Eso sí. Como él es pero como él no puede bajar, pues sus representantes son las que hacen son las que se las follan, que son los curas. Claro. Los representantes son por decir, como Cristo no baja, yo te voy a dar alegría al cuerpo, porque este no baja de la cruz. ¡Y ni se te ocurra bajar! ¿Eh? ¡Ni se te ocurra que esta mujer es mía! No se te ocurra bajar de la cruz y reclamar tus hembras. Que me quitas a mí el pastel. Con lo bien que estoy yo. A pan y vino y mujeres. ¡Ah, no! ¡Pan, vino y mujeres! Si haga todos meses. Pan, vino y mujeres. Si eso era. Eso se escribió para los curas, no para la gente de la calle. Pan, vino y mujeres. ¡Claro! Si es que se los han arreglado, si es que detrás de los muros de los conventos está muy bien. Pero te lo van a contar a ti. Te lo van a contar a ti. ¿A quién oyes? Al que se queja. ¿Y ellos han quejado? No. Ellos hablan muy bien de su señor. ¿Por qué? Pues porque están a gustito.
¿Y qué se puede hacer con toda esta mafia, Sergio? ¿Qué podemos hacer? Carlos, cada uno en su realidad empezará a modificar. Es decir, para mí es una gran revelación el saber que estamos dominados por los parásitos del cuerpo. Estamos, no sé, no habrás visto muchos vídeos, pero está claro que los reptilianos, además lo dicen, reptiles del ano, reptilianos. Y son estas entidades que toman el control de tu ser, como tú tomas el control del coche. Tú entras dentro de un coche, le das al encendido y manejas el volante. Y tú no mueves las ruedas, tú no mueves el motor. Tú, ¿me entiendes? Tú no le das a las luces. Tú no mueves la... Es decir, tú lo controlas. Es decir, tú puedes... Es decir, cualquier parásito puede controlar, zombificar a una entidad y dirigirla por donde quiera. Es un control mental. Y tú no lo manejas orgánicamente. Tú no manejas mecánicamente tu vehículo. Tú mueves el coche, diriges. Pues lo mismo hacen los parásitos con el ser humano. Esto es un tema para mirar largo, porque hay bastante desinformación, ¿sabes? Y a mí me ha quemado mucho encontrarme con tanta desinformación durante este tiempo. Entonces, siempre intento coger las cosas con, ¿sabes? Con pinzas, claro, sí, con pinzas, pero al final es... Si es lo que yo he dicho, es decir, tú no me creas, tú prueba y mira los resultados en tu vida. A mí no me tienes por qué creer, tienes que mirar los resultados en tu vida. Oye, que me encuentro mal, pues mira, come ajo. Y mira a ver, oye, pues me encuentro mejor, pues mira, ves, funciona. Si lo que vale es lo que vale. Si la cuestión no es creer, la cuestión es comprobar. Pero seguro que es mucho mejor, por ejemplo, la Iglesia Católica nos ha obligado a seguir... unos protocolos, pero al final la gente desgraciada, entonces dices, oye, lo que esto que me has mandado a hacer no vale para nada, y claro, dices, no, es que tienes que aceptar el sufrimiento, tienes que aceptar la cruz, y dices, ¿por qué? ¿Pero por qué tengo que aceptar el sufrimiento y la cruz? ¿Pero por qué? Que lo acepte el bicho, ¿eh? ¿Por qué tengo que aceptar eso? Es decir, en el momento que el ser humano se revela, en el momento que el ser humano... ¿Me estás pasando una dirección de Facebook? Sí, me la acaban de pasar ahora mismo, sí. ¿Y es? Parece ser que hay algunos problemillas por ahí. Es un enlace de Jorge Guerra, que dice que no le mezclen, dice, no me mezclen en un conflicto del que no formo parte, antes de que se monte el lío y la confusión, porque lo veo venir, por algunos comentarios tras lo dicho en mi directo de anoche sobre el conflicto que se ha formado entre mis amigos de Desmontando Babylon y el canal Nostra TV, a causa del asunto del doble tú o de la soberanía. Dejo bien claro aquí, al igual que lo hice anoche, que las opiniones que haga al respecto serán sobre el tema en concreto del doble tú o soberanía, para dar mi punto de vista sobre ciertos aspectos del programa Desmontando a Babilón, que considero erróneos o confusos en cuanto a la exposición hecha en dicho espacio. Todo lo demás no es de mi incumbencia, así que quienes estén dejando comentarios en el sentido de que estoy de acuerdo con todo lo expuesto en el citado programa están incitando a mezclarme en un conflicto en el que jamás me verán. Repito, no entro a valorar lo expuesto en Desmontando a Babilón en referencia a otros aspectos que rodean al tema de soberanía. Y mi único interés... ¿Y este quién es? Este es Jorge Guerra. ¿Y qué hace Jorge Guerra? Jorge Guerra, pues, habla mucho sobre la nobleza negra, sobre los jesuitas. ¿Y por qué te ha enviado esto? ¿Qué esperas? Si no hemos hablado de él.
No, 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 me lo han enviado por aquí por correo, pero bueno, como está relacionado con algo que vamos a hablar, ¿no? Sobre estos sujetos. Ah, bueno, lo que tú hables, no lo sé, hasta ahora no hemos hablado nada de eso. Sí, bueno. Es que me lo pasaron casualmente porque creo que lo acaba de publicar ahora. Ah, no, 7 horas. 7 horas lo publicaron. Bueno, pero bueno, de todas formas tampoco quiero entrar a valorar a Jorge porque no lo conozco. Bueno, una cosa, vamos a hablar del tema. Tú estás 2 años, tú me dijiste que estás desde el 2016 aquí en el sí. Aquí en los canales de YouTube. ¿Y qué tal zumbado por todos los lados? me han zumbado. Una pregunta, ¿por qué entraste aquí en YouTube? ¿Por qué, cuál era tu propósito de estar aquí en plataforma? Pues yo el primer vídeo que subí a mi canal lo subí por error. Con el teléfono entré en YouTube, le di a la cámara, no sabía para qué era, le di a un vídeo y subió. Y una vez subido, pues me vino la idea de, bueno, pues no es mala idea, ¿no? Ya andaba por el Facebook metido en temas de conspiraciones y todo esto. Y bueno, pues empecé a subir vídeos. Pero mi motivación era, o es, intentar comunicar pues mis pensamientos. Porque yo no soy ningún maestro en nada, ¿sabes? Yo apenas tengo estudios, entonces no soy ningún maestro en nada. Lo único que puedo aportar pues son mis pensamientos, mis ideas sobre lo que pasa, sobre lo que veo. Es lo único, ¿no? Entonces, pues mi motivación es esa. Es esa, comunicar lo que yo bienamente puedo. ¿Y qué es lo que ves y cómo, cuál es tu opinión y qué es lo, no sé, cuál es ahora tu, en qué te has centrado más hasta ahora, durante estos 2 años? Bueno, pues el primer tiempo, digamos, que en temas de conspiración, haciendo tertulias, subiendo vídeos. Durante un tiempo subía material de otro al canal, porque llegué a la conclusión de ver a canales que despiertan la conciencia, ¿no? Que se dedican a despertar conciencia, pero monetizaban sus vídeos, ¿no? Y a mí eso pues me contradecía mucho, ¿no? Mi ideal. Y durante un tiempo decidí robar material a la gente. Empecé a, vamos, robar. Robar no porque no sacaba beneficio, sino cogerlo de su canal, subirlo al mío, para que lo disfrutara más gente simplemente. Entonces le hacías un favor, le hacías publicidad. Sí, podría decirse que sí. Hubo alguno pues que me denunció. O alguno que no le gustó, que quiere lo suyo para él. No quiere liberar a la humanidad o cosas así, ¿no? Por el estilo, porque yo qué más que se suban mis vídeos a otros canales. A mí mejor, ¿no? Si doy un mensaje bueno y llega más gente. Pero bueno. Y bueno, en lo que más me centré, a partir de ahí luego empecé a tener algunos problemas con algunos compañeros youtubers. Me metí, digamos, como de justiciero a defender a gente. Y bueno, ahí ya empezó un poco pues la degradación de mi canal, porque yo denunciaba muchas cosas que veía súper mal. No sé si estarás al tanto, Sergio, pero... No, pero cuéntalo, te escucho. Había un determinado grupo de aquí de YouTube, que era el grupo de Misterio, ¿no? Por donde andábamos más o menos en tertulias. ¿Cómo se llamaba? No era ningún grupo en concreto. Me refiero a un grupo de gente que para por los mismos chats, ¿me entiendes? Vale. Que van de canal en canal, eso es. Y empezó una movida de salseo y una historia, pero no salseo que puedas decir, bueno, pues critico a este y hasta lo hago en tono jocoso, ¿no? Como en tono de humor, sino salseo tóxico. Se metían en hangouts ajenos a poner porno, amenazaban con pegar palizas, pero, o sea, unas barbaridades que yo pues enseguida que vi eso decidí meterme de cabeza a... Pues a enfrentarme a esta gente, ¿no? ¿Por qué estáis maltratando a esta gente? Bueno, me metí en muchas movidas. ¿Cuál fue el resultado?
los compañeros youtubers o me han dado la espalda, o me han desprestigiado, o me han difamado. Me han difamado de hackear canales. Me han difamado de decir que quiero violar a una youtuber. Vamos, me han difamado de mil maneras y solamente por enfrentarme a cosas que yo veo mal, Sergio. Y yo siempre digo que si yo veo algo mal en un compañero mío youtuber y no le digo nada, estoy aceptando algo que no tengo por qué tener la razón, pero que creo que es amoral. ¿Cómo voy a decir luego a mi público, me enfrento al gobierno, cuando no tengo las pelotas de decirte, Sergio, no me gusta, eres un sinvergüenza? No sé si me entiendes por dónde voy, Sergio. Bueno, pues esto no gusta. Entonces, llevo desde principios de año, cada 3 meses me meten un strike para que no emita. Si me pongo bravo, me meten 2 para que no suba ni vídeos. Y tengo que ir abriendo canales y canales y canales. Ahora debo tener 7 o 10 o 15, no sé cuántos tengo. Va desde TV Radio a TV Radio 1, 2, 3, 4, así, hasta que ya no abrí más. Y pero para meterte un strike tú tienes que hacer algo. Es decir, que una cosa es te mete un strike porque por algo que Sergio, no sea algún... El strike que me metieron a principios de verano, que no puedo emitir por él a día de hoy... ¿Sabes por qué es? Un vídeo, una parodia de una masturbación. Una parodia. Que ni se me veía en la mano ni nada. Tenía la mano debajo del escritorio haciendo así con el brazo. Y sabes, la parodia esa la hice porque subí un vídeo de la Leticia. De estos típicos vídeos de WhatsApp. ¿Qué pasa? Que salía una mujer que se quitaba el top... Y antes de que se le vieran los pechos, aparecía la reina Leticia así. Y ese vídeo, en cuestión de 3 días, tuvo casi 1000 visitas. Y otros vídeos que a mí me parecían interesantes de poder aportarte algo a tu vida, tenían poquísimas. Y yo hice un vídeo, pues una parodia, que lo llamé Masturbación, Sexo en Directo. Y por el título, me metieron el strike, ¿sabes? Por incumplimiento sí. De normas... Es que de sexo no puedes hablar porque se ve que han repartido el pescado entre YouTube y RedTube y Pornhub. El vídeo estuvo meses hasta que me metí con esta gentuza y están a cada poco. El otro día... Ellos fueron a buscar a ver qué vídeo te podían tumbar, vale. Es lo que trato de decirte. El otro día en Ostra TV yo subí un vídeo de otro canal que tenía permiso... Pues me lo denunció como si fuera de él. ¿Entiendes? ¿A qué estamos jugando? ¿Estamos despertando conciencias o estamos jodiendo al prójimo? Nostra TV y toda tu panda banda. No sé de qué vais. Pero las cosas así no se hacen. Oye, Nostra TV, ¿quiénes son los que están detrás ahí con la careta? Yo lo que sabemos es que son una panda de fascistas neonazis, todos. Total, que están con los de DLA. Claro, de DLA y eso son coleguitas. Y luego, pero están utilizando una plataforma sionista, porque YouTube es sionista. Hombre, también la estamos utilizando tú y yo, pero eso no tiene... Ya, problema. Pero nosotros no nos ponemos en... Yo me pongo en contra de todo, pero no estoy ahí en plan contra del sionismo. Que ellos son sincréticos y no sé qué, y luego mira, para denunciar, es decir, piden ayuda, por ejemplo, a mí los de DLA han denunciado alguna publicación y piden ayuda a Facebook, que son sionistas y judíos, pero eso, y son judíos, y luego los de DLA están ellos proclamando el Cuarto Reich, y están pidiendo ayuda a los judíos, a los sionistas, para desbancar una publicación mía. Pues ahí podemos ver de qué... El del óculo. El del óculo. El del óculo. Por aquí entra y por aquí sale. Sabemos.
con esto ya podemos ya definir de qué tipo de gente hablamos. Tampoco hay ¿Y qué están buscando ellos? Al final, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Cuál es su propósito? Bueno, los de DLA están intentando implantar al dragón y al Cuarto Reich, pero ¿qué supone el Cuarto Reich? Es que no tengo ni idea. Bueno, igual el Cuarto Reich, si es el cuarto y meterte en un cuarto y estar con el bigotín, pues igual tiene algo que ver con el transhumanismo. Yo tengo bigotín y ni transhumanismo ni nazi, ¿eh? Pero tú has oído la noticia que ha salido que Hitler era gay y sadomasoquista, según un informe de la CIA. ¿Lo has leído o no? No lo he leído. Había escuchado vídeos de Pedro Bustamante de que sí era gay, pero no había leído esto, no lo leí. Pues no solo no era gay, sino encima era sadomasoquista y se iban con Hess, que Hess, creo, Hermann Hess se iban a un hostal de macho men y Hermann Hess se llamaba, decía que ella era Lady Anna. Fraulen Anna, ¿eh? Y se vestía de mujer. Y eso por la noche. Y de día iban a matar. De día se iban a los campos de concentración a matar miserables, ¿eh? Para ellos. Se iban a matar por lo que pillaban. Y luego por la noche se vestían de maricas y se iban a que les den por culo. Pues estos los que buscan, bueno, lo de DDLA, diarrea mental, no lo sigo mucho, pero los colegas de él, sí, ostras, sí, he visto algo, y lo que buscan es, están haciendo una estafa. Lo de la cartilla REM, esa no sirve para nada, las pruebas están ahí. Os recomiendo, chicos y chicas que estáis escuchándonos, que oigáis los programas de Desmontando a Babylon en iVoox. Y vais a ver toda la estafa que está habiendo detrás del canal de Nostra TV, del Jorge Ren este, que está bajo búsqueda y captura. Bueno, hay una mafia ahí tremenda, ahí tremenda. Bueno, decía que no era Hermann Hess, era Rodolfo el Golfo. Adelante, adelante. Nada, que eso, que... A ver... la cosa, Sergio, es que cuando tienes muchos seguidores y la gente pues te aprecia, claro, cuando las personas no son capaces de tener un pensamiento crítico y objetivo, tú piensas por ellos, no sabes lo que te quiero decir. Muchas personas son así. Tenemos que reconocer que nos hemos topado con los chats con muchas personas que no son capaces de pensar por ellos mismos porque no han aprendido todavía. Y canales así de ciertos seguidores, canales que ni tienen ética, ni moral, ni honestidad, pues utilizan esa posición de que hay gente que los aprecia para desinformar, para engañar, para estafar, para hacer de todo. Y es completamente lamentable porque, claro, yo lo veo, o tú lo ves, pero tú no puedes plantarte en el momento en el que ellos están estafando en ese vídeo o en ese directo y plantarte delante de su público y decir, oye, señores, pero si aquí están las pruebas, ¿entiendes? Entonces es siempre un círculo. Por mucho que se denuncie, por mucho que Desmontando a Babylon haga vídeos, por muchas pruebas, lo único que como se puede parar toda esta estafa y toda esta manipulación mental, porque es que son amos MK Ultra, Sergio, esto es otro tipo de control mental, el de la información. Cuando tú controlas la información de tu canal y la gente piensa lo que tú quieres, eres una MK Ultra. No es MK Ultra bajo trauma, pero es MK Ultra bajo publicidad subliminal, bajo la voz que tienes, la dialéctica que engancha, que cae simpático, pues te conviertes en cierta manera en una MK Ultra. Y esta gente se está aprovechando de esto y está haciendo muchísimo daño. Acabará pues delante de la justicia, lo más seguro. Porque se está estafando dinero.
A los de... Ah, que han hecho una tarjeta. Sí, los de los soberanos, esto, sí, sí. Una ah, lo de lo del doble tú y la soberanía. Una tarjeta que te hace soberano, pero tienes que pagar. Pero una vez de que la haces, tienes que firmar y dar los derechos hasta de tus células madre a otro tío. Fíjate la historia. Eso es el tema del tema de la liberación, de, digamos, de ser un ciudadano libre y todo esto, que hay que ir a notaría y luego el papel y... Cada mañana yo soy libre. Así. Pero eso no es lo que hacía también, ¿cómo se llama? Johnny Guzmán. Lo mismo, la misma estafa, tío. La misma estafa. Tienes que escuchar los programas de Desmontando Babylon de iVoox, tío. Te los recomiendo. Vas a alucinar la de mierda que hay detrás de lo de la soberanía esa. Vas a alucinar. Y han hecho una tarjeta y tú... Y te, en este canal salieron uno, pero hablaban... Hablaba y no iba a ninguna parte. Al final no dio ningún... Yo le decía, oye, pero dime cómo... Y no daba ninguna solución. No te llevaba ni... ¿Eh? Encantadores de serpientes, ¿sabes? De estos que tocan la flauta, piribir, cuatro palabras guapas y encantan a la gente. No, pero que si tienes pensamiento crítico dices, pero si no me estás diciendo nada, tío. Mucha palabra, mucha frase pomposa, con una pomposidad que le da una seriedad a lo que está hablando, pero el contexto, el contenido de su discurso es vano y vacío, no sacas nada. De estos hay muchos por internet, ¿eh? Estos hay muchos que se esconden detrás del avatar, que no son ni siquiera capaces de dar la cara y tienen una voz bonita y, claro, cuando escuchas una voz agradable, no es igual escuchar una voz agradable que una voz que te llena la cabeza de ruido. Entonces, todo el tema de recuperar la soberanía y ser un ser soberano y todo esto, ya están, es todo una se está montando una trama económica detrás. Fake, total. Total. Pero no eran grupos que se manejaban y decir, va, tienes que pedir tu partida de nacimiento y luego tienes que ir a tal sitio y luego tienes que ir a un notario que te certifique no sé qué y luego tienes que ir que uno que te firme que no sé cuánto. ¿No era eso? Los pasos a seguir del trámite para obtener la tarjeta REN, yo no los recuerdo ahora exactamente. Pero la tarjeta REM, ¿quién la da? Es que la movida es que pagas derechos de autor por esa tarjeta. O sea, no tiene ninguna validez pues delante del Estado. Pagas. ¿Entonces? Es un engaño, Sergio. ¿Qué te estoy diciendo? Es un engaño. Es que mira, tampoco me lo he tenido preparado porque nos hemos puesto en contacto esta mañana. Pero, es decir, que hay un grupito que habla de la soberanía, que te facilita una tarjeta, que te supone que esa tarjeta, con eso eres libre ya. Con eso eres libre, pero uno de los que promocionan esa tarjeta está en busca y captura. Igual es que la tarjeta le sirve, por eso no lo han capturado todavía. ¿Entiendes? Claro. ¿A qué jugamos, Sergio? ¿A qué jugamos? ¿Y eso lo maneja Nostra TV? Nostra TV está en esta historia. Él es el que da voz a esta gente. Mira, es más, si te apetece, yo estoy en contacto con una de las afectadas que ha sido estafada, que yo estoy haciendo vídeos de ella. Si te apetece, pues te paso su contacto y hablas con ella. Claro. Vamos. Claro, porque aquí han estado hablando de la soberanía, ¿eh? Hasta la amenazan por privado para que no hable las putadas que le hicieron. Imagínate qué tipo de gentuza. Imagínate. Es fuerte el tema, es fuerte. Aquí hay mucha mierda, Sergio, aquí en YouTube, ¿eh? Mucha mierda, que muchos van de carita bonita, pero son unos bichos de mucho cuidado. De mucho cuidado. Entonces tú has estado más o menos en la conspiranoia, en la conspiración, es decir, donde tú sí, has estado centrado. Sí, pero estos meses, desde principios de año, he estado luchando contra gente así,
contra gente, contra mis mismos compañeros. He estado rompiéndome los morros. ¿Pero por qué te has cabreado? ¿Porque has dicho, mira, ya, porque te has sublevado? ¿Por qué? No, porque es mi filosofía, Sergio. Si yo veo de un compañero youtuber que está estafando, pues tendré que decirlo algo. Si no, ¿cómo luego me voy a presentar delante de mis seguidores y digo, voy a denunciar al gobierno porque el gobierno esto, el gobierno otro? No, tú tienes un compañero que es un Julai, ponle las pilas en público. Pues yo empecé en esa línea por mi ética y mis valores y solamente he recibido palos hasta ahora. Pero bueno, hombre, las cosas pasan por eso. Yo me he enfrentado, pero a los que me han intentado tirar el palo. Hasta ahora no he ido, digamos que... Bueno, yo he tenido lo mío con algunos canales, en este caso con Caja de Pandora, pero no son de la conspiración, son más terapeutas, ¿eh? Sí. Son más, bueno, pseudoterapeutas, no sé lo que son. Nueva eso. Era. Sí, del New Age. Lo mío, yo... Es decir, más o menos Monora ha estado más cerca, viene del New Age, venía del New Age, estaba en plataforma del New Age. Bueno, no había otra cosa, era la conspiración o New Age, no sé si había algo más. Yo aparecí en el medio del New Age y ahora el New Age, pues eso es caca age, o como lo quiere llamar. Fake Age. Yo sí, pues empecé con el tema de las conspiraciones y también me gusta un poco mezclar un poco el contenido, que no se dedique solo a temas de conspiraciones. A veces tengo subido pues hasta GIFs. Me pasan un GIFs por el teléfono, me gusta y lo subo al canal. Cosas que me van gustando, aunque me metan derechos de copy, pues subo una canción que me gusta, subo pues un corto. Yo no respeto las normas de YouTube. Sé que más tarde o más temprano YouTube pues me acabará cerrando todos los canales. Pero no me da la gana someterme. Ya me someto bastante diariamente, Sergio. Joder, que estamos sometidos aquí, que... Yo qué sé. Si ahora yo me quiero ir con mi mujer a vivir a un bosque donde nos dé la gana, no podemos. ¿Qué más sometimiento hay de eso que te limitan a donde quieres vivir? Que si no tienes para acabar el mes, quizás hasta ni puedas comer caliente los últimos días. O que no puedas pagar la luz en invierno. Entonces, ante tanto sometimiento, ¿cómo me voy a someter yo a unas normas de que hay detrás de una pantalla? No. Subo material de quien quiera, cuando quiera. Y lo siento por los autores, pero es mi filosofía, sí. Ojo, no monetizo, ¿eh? No me lucro de ello, sino que creo que si hay un material importante, que creo que yo, para mí es importante brindar al mundo, lo cojo, lo subo y no... Pero eso también molesta, chico, molesta. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, te estoy dando aquí el rollazo, ¿eh, Sergio? No, estamos comentando un poco de todo. ¿Y hacia dónde se dirige la conspiración? Porque una cosa se habla de conspiración, pero ¿hacia dónde se dirige uno? Es decir, ¿qué soluciones se están dando? Ninguna. La conspiración hoy en día es una rueda de hámster. Extraterrestres, Illuminatis, masones. ¿Pero qué me aportas a mi vida? Dime, oye, pues si comes estos alimentos, reduces los metales pesados que te están fumigando y el flúor que bebes en el agua. Quizás me alargues 20 años más la vida. Pero no me hables de extraterrestres, no me hables de Illuminatis. ¿Que los hay? A ver, los hay, los como las maigas. ¿Pero qué solucionan? Nada. Nada. Yo lo que he dicho también, lo que he promovido, es decir, información resolutiva. A mí dame datos, a mí dame información que pueda ayudar a mi vida. A mí no me tengas ahí despistado. Mucha información de la que hay, lo has dicho perfecto, la rueda de hámster... Como lo hay, por ejemplo, en Caja de Pandora, que ahí están haciendo terapias y te tienen ahí mareado. O en el New Age, que estás ahí haciendo mantras y tus historietas, ¿eh? Y te tienen ahí, pues, despistado y pasa el tiempo. Y al final miras tu vida y está igual o peor. Igual o peor. Quizás peor porque tengas el trauma de que ves la realidad real, la que vives. Y claro.
No está cambiando nada, estás en la... Y no ha cambiado nada. No, pero tengo que sentir amor, tengo que sentir amor, pero tu vida sigue siendo la misma mierda que siempre. No, pero tengo que sentir amor y amor y amor, pero tu marido te sigue pegando palizas. Da igual, tengo que sentir amor y amor y amor, pero no llegas al final de mes. Da igual, a dar amor y amor y ya está. Ya está. No todo se cuenta, pero tienes la braga cagada, la estás mirando, lávala. No, hay que dar amor y amor. Pues bueno, a lo que quieras, ves dando amor. Sergio, digo yo que no todo se cura con amor, a veces hay que dar un par de cachetes también. La nueva era es todo así de vamos a elevar nuestra vibración, a ponerla en sintonía con la Tierra. Yo, sinceramente, por mucho que yo me esfuerce en elevar la vibración, si tengo un día jodido, no lo consigo. Por mucho que quiera. Eso. Y además que tengo la teoría, o más bien el convencimiento, que vibramos a las ondas que ellos nos permiten. ¿Por qué digo esto? Me baso en todas las ondas electromagnéticas que hay alrededor del planeta. Todos los metales pesados que circulan por el aire, que están... están suspendidos, con esas ondas electromagnéticas, yo estoy convencido que vibramos a como ellos quieran. Nosotros no seríamos capaces de... Pero tú sabes por dónde viene la vibración, viene por el Wi-Fi. No viene, sí. No lo ponen ahí. El planeta es muy grande para estar controlando la franja de atmósfera que están de aquí a 100 metros... o 200 metros hacia, o 1000 metros de altura, desde la rasante a 1000 metros, con metales y sustancias. Eso para mí es despiste. Te están controlando con las ondas del Wi-Fi, por ejemplo. Con las ondas del móvil, te están controlando. Totalmente. Yo no me creo tanto el HARP, no me lo creo tanto más que a través del Wi-Fi que entra en tu casa, porque ahora hay una red aquí. El Wi-Fi, hay una red electromagnética, de onda, mejor dicho. Hay una red de onda que está moviéndose, que es... que yo no sé, yo sé la información que llega, qué tal, pero no sé toda la información o todas las frecuencias que están emitiendo aquí. No lo sé. Exacto. Y lo que nos puede influir en el subconsciente, ¿no? Nos pueden estar metiendo, ¿no?, pulsos electromagnéticos, pum, 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 y... y ya está. Ellos conocen las frecuencias y nos van controlando. Totalmente de acuerdo. Y en los móviles, y en la radio, que ya no se escucha tanto, y en la televisión, que ya no se escucha tanto, y ya está. Yo no creo tanto mira, yo... ¿tú has visto esas fotos de los tanques de para fumigar, de los aviones de fumigación? Sí, sí las he visto, sí. Vale. Estas fotos están hechas en un hangar militar. Esta foto la ha hecho un militar. Uno no entra, un civil no entra. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A quién le ha interesado publicar material militar para que lo conozca el público? Es que la gente no piensa, es decir, tú ves una foto de un hangar militar y ahí están los tanques de fumigación con aluminio, lo que sea. Para hacer la foto y sacarla de allí, tú tienes que infringir, es que te pueden caer 10 años. Tú no puedes sentar en un hangar militar en los Estados Unidos y hacer fotos ahí en los tanques. Es que te pueden meter un tiro. Pues claro, pues entonces quien ha publicado la foto es el mismo sistema. Quien le interesa que estemos hablando de los chemtrails es el mismo sistema. Bueno, y luego tienes a los blogueros que repiten los chemtrails. Míralo en el cielo, los chemtrails. Quien ha puesto el material en internet a rodar es el sistema. Son los militares. Totalmente de acuerdo. Lo que no puedes negar, Sergio, esas estelas que dejan los aviones, ¿qué es la condensación? La condensación no dura horas ahí suspendida. Sí, pero ¿tú sabes lo que es tener tanques de aluminio y barrer el mundo entero con aluminio? No hay bastante aluminio. Yo creo que están despistando.
A mí me pregunta y yo te digo, despistando. Es posible. Están despistando. Yo. Además, es que hay una cosa. Es que hay maneras mucho más baratas y mucho más sencillas que estar con aviones fumigando. Como por ejemplo el wifi. Tú estás durmiendo y tienes el wifi encendido. Y ellos pueden activar un pulso electromagnético a la hora que les da la gana. Y te están dando órdenes, te están metiendo información y no te enteras. Sí, sí, sí. Y de eso no han hablado. Y de eso no han hablado. Y eso a mí sí que me preocupa más. Por ejemplo. O el móvil, que estás con el móvil constantemente. ¿Qué señales te emite? ¿Qué pulsos emite el móvil? No lo sabemos, ¿no? ¿Por qué han escondido la batería y ya no se puede sacar? ¿Por qué ya la batería ya no se puede sacar y poner? ¿Por qué? ¿Por qué quieren que esto sea como una baliza? Esto es una baliza de posicionamiento. La tengo apagada y sigue emitiendo, porque tiene batería. Sigue emitiendo, sí. Entonces, ¿qué? Yo lo veo esto mucho peor. Lo de las fumigaciones, yo te comprendo completamente, porque cuando analizo las cosas y veo así cosas que no cuadran, evidentemente. Pero para, si no hace, para la peor fumigación que la vacunación global, vacunación sí. Eso sí que es una fumigación. Te jodió para el resto de tu vida. O la alimentación. Eso sí que es jodido, la alimentación. Sí. No necesito ir fumigando. Lo meto en la comida y ya te lo comes. ¿Para qué necesito fumigar? Pues entonces, ¿cuál es la explicación que das a esas estelas? Que sí que hay una verdad. Que sí que están, manipulando a la población. Pero han creado unas... han creado unas acciones ficticias. Están desviando la persona que me encontré, Fernando, en Granada. Están desviando la atención. Crean 4 o 5 eventos falsos y te tienen ahí atrapado. Mientras tanto te van dando por culo y no te enteras. Bueno, te enteras cuando te dan por culo, pero no los ves venir. Yo creo que es eso. Sí que están actuando, pero no como te están haciendo creer. Eso seguro. La verdad. Porque yo, para sacar una foto de un hangar militar, eso solo lo hace el sistema, que no lo hace nadie. Ningún bloguero en España se ha metido un hangar militar a hacer la foto a los tanques de fumigación. Ninguno. Ni en Estados Unidos tampoco. Entonces, ¿quién ha entrado a hacer una foto? ¿Un militar? ¿Un militar va a hacer las fotos en un hangar militar y las va a publicar? ¿Se la va a jugar? Cuadra lo que dices, cuadra completamente. Es de lógica. ¿Eh? Sí. Como las películas. ¿Ves películas? No lo sé. Tienen acceso a toda la tecnología y tecnología se supone futurista. Son películas hechas por el sistema. Tú eres director de cine y pide permiso para que te abran a ti las puertas. Para que te abran la y NASA. Y poder hacer... Sí. Que te abra la puerta de la NASA, por ejemplo, para hacer grabaciones. Para tu película. Te dan una mierda. Pero vaya, hay actores de cine que sí pueden. ¿Eh? Sí que pueden hacer tomas de lugares de restringidos, de áreas restringidas. ¿Y por qué ellos sí y tú no? Pues porque el cine es un método de programación colectivo y de implantación de creencias. Al final lo que maneja el mundo es la implantación de creencias. Exacto. Así es como tú dominas a la gente, por sus ideas, por sus ideales. Exacto. Es verdad, sí.
Entonces, todo lo que es conspiración, yo creo que ha sido como una pantalla de humo. Ha sido una pantalla de humo. Es posible, porque yo en estos 2 años te vas dando cuenta, vas despertando, poco a poco vas despertando. Es que sí, adelante, adelante. Digamos, pues que al principio es como que te cae la cortina, el velo que te cubre, y luego poco a poco vas abriendo los ojos, ¿no? Cada día más, y vas viendo que las informaciones que llevas meses escuchando, dices, pero es siempre lo mismo, no lo puedo verificar, porque lo más importante es verificar la información. Entonces, claro, muchas veces he llegado a pensar yo, que va, aquí ya no hay nada que creerse ya, porque es que está todo prostituido. Está todo. Es que hay una cosa que están escondiendo. Nuestra mente es un interaccionador electromagnético, y nuestro corazón es magnético, y nosotros podemos actuar. Nosotros podemos emitir pulsos. Nosotros podemos manipular el éter también. Y eso es decir, si la tecnología puede manipular, la biología más. Pero eso lo que están escondiendo es la capacidad del ser humano de manipular la burbuja de la realidad con la intención. Si el HARP puede crear, modificar el clima, el ser humano más, con su mente. Y eso es lo que no quieren que sepas. ¿Por qué crees que habían procesiones cuando había sequía y paseaban al santo, iban 300 personas a pasear al santo para que lloviese? ¿Quién atraía la lluvia? ¿El santo o las 300 personas que estaban ahí haciendo el ritual de procesión? Las 300 personas con el ritual. Joder, que nuestra mente es un emisor-receptor. Somos una radio de onda. Emitimos onda radio. Como los harpos, mejor. Encima podemos modular mucho mejor las frecuencias que los harp. Y tenemos un potencial mucho mayor que las harp. Pero eso es lo que no quiere que quieren llevarlo todo al paradigma tecnológico. Quien crea esta realidad es la mente humana, no la tecnología. Los chamanes en Sudamérica visualizaban lluvia y llovía. Los chamanes. Y luego se han burlado, han hecho películas burlándose, pero si los nativos en América, Noramérica o Suramérica, hacían rituales para la lluvia y llovía, no tenían problema. Necesitamos agua, no te preocupes. Y hacían sus rituales y llovía. Hay gente que está haciendo en este canal, en Monor, están haciendo pruebas y visualizan la lluvia y llueve donde ellos están. Igual 5 kilómetros más abajo ya no llueve, pero donde ellos están llueve. Es que los mejores HARP es la mente humana. La capacidad, la mente humana es cuántica, es total. Pero eso es lo que ellos no quieren que sepamos. Eso es lo que están intentando ocultar constantemente. Carlos. Carlos. Vamos a ver si vuelve Carlos. Se ha congelado la imagen. Vamos a ver si vuelve. Los que habilitan esta realidad es la mente humana. Ni chemtrails ni nada.
No te creas nada, te lo digo yo. Ahora viene. Los que habilitan esta realidad en la mente humana. Emitimos onda radio. Emitimos pulsos electromagnéticos. A la frecuencia que queramos de onda y a intensidad que queramos. Creamos realidades. El ser humano crea realidades. No necesitamos de la tecnología. Toda la conspiración tecnológica es una manera de desviar la atención de nuestra capacidad biológica, que es mucho más, muy superior a la tecnológica. Ese es el miedo del sistema. El miedo que tiene el sistema, los Illuminati, que no son ni Illuminati ni nada, la élite, que no son ni élite ni nada, pero claro, si tú le repites y le dices la élite, ellos, gracias, tal. ¿Quién se autoproclama élite? Un gusano. El ser humano no necesita decir, yo soy élite. ¿Quién tiene complejo de inferioridad? Los gusanos, los bichos, los parásitos, y yo lo entiendo. ¿Quién eres tú? Yo soy Dios. Normal. Estás proclamando tu deseo porque tú te ves lo que eres una cucaracha, y te proclamas Dios, pues muy bien. El ser humano tiene en sí el poder total. Tiene el poder total. Puedes crear nuevas realidades. Tú puedes crear nuevas realidades tan tranquilamente. Es que no existe a mi alrededor. Haz tú que exista. Puedes hacerlo. A mí no me funciona, pues a él sí. Pues si a él le funciona, le puede funcionar a todos. Y si a él le funciona y a ti no, mira a ver tu problema. Mira a ver tu... Reajusta tu creencia. Reajústala. ¿Claro? No hay otra. Toda la conspiración ha sido para desviar la atención. El poder es del ser humano. Podemos crear tormentas, podemos crear huracanes, podemos crear lluvia, podemos crear viento, podemos crear buen tiempo, podemos crear lo que nos dé la gana. Podemos dar vida, podemos quitar vida. ¿No has escuchado casos de mujeres que han... señoras mayores que cuidaban a las flores y las flores siempre estaban resplandecientes? Y a la vecina, no. Y ella, sí, porque es su poder. Es el poder. El ser humano, la mente humana es un poder total. Cuántico. Poder total. El ser humano llega a todo. Donde le dé la gana. Pero tienes que empezar a desautorizar la autoridad que te dice hasta aquí puedes llegar. Y en el momento que desautorizas la autoridad que te dice hasta aquí puedes llegar, empiezas a ampliar tu espectro de acción y empiezas a vivir, a ver y a crear nuevas realidades. Y el ser humano y el sistema, el bicho lo sabe e intenta controlar esto. Y cuando ve que hay un ser humano que hace una creación nueva, intenta parasitarlo enseguida y apropiárselo. Todo es creencia. Todo es creencia. Te lo tienes que creer. ¿Sabes por qué Dios es Dios? Porque se ha creído que es Dios. Yo me lo pido. Uy, aquí nadie se proclama Dios. Yo. ¿Tú quién eres? Yo, Dios, creador del cielo y la tierra. Y funciona. Si él se lo cree.
y los demás se lo permiten, ese es Dios y manda. ¿Claro? ¿Claro? Ahora, el día que digas tú ya no eres Dios y que todos digan tú ya no eres Dios, pues de Dios se pasará lo que siempre ha sido, una cucaracha. No sé si con alas o sin alas, qué más da, pero cucaracha. Así que si tú en realidad, si en tu realidad tú ves, si en tu realidad ves unas limitaciones, rómpelas, rómpelas, abre una nueva burbuja, arregla lo que tú desees y si insistes, se te abre. Ya está. Todo es posible. Fíjate si es posible que hay seres humanos que se matan por una medallita. Fíjate si es posible. Hasta que llegues a eso, que eso ha sido una invención del bicho. Como Carlos no llega, porque veo que se ha tenido problema de conexión, pues hasta aquí llegó la tertulia. Dar las gracias a Carlos por venir a esta ventana. Y bueno, toma nota. Pero te vuelvo a decir, la conspiración ha sido un engaño. Sí. El poder, lo que han querido ha sido desviar la atención y que no nos demos cuenta que el poder total lo tiene la mente humana. La tecnología es bazofia. Y puedes habilitar cualquier realidad. Para eso te tienes que, primero, quitar toda la basura que te metieron, todas las creencias que te metieron, tus padres, tu madre, el sistema. Lo que se dice, te lo tienes que permitir. Es que hay muchos que dicen, es que no tengo suerte con el dinero. Dice, pero te lo permites. ¿Te lo permites para que te venga? ¿Te lo crees? ¿Eh? ¿De verdad? ¡Ay! Me estoy trabajando el dinero, pero tú ya te crees que eres rica. No, 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 no llego a fin de... Pues, mal. Claro. Menudo engaño con el New Age. Me estoy trabajando el amor. Me estoy trabajando el dinero. Me estoy trabajando... Pues, ala. Ora et labora. A ver, trabajando. Pero si para conseguir un estado tienes que posicionarte allí, no hay una transición, no existe la transición. No existe la transición. O estás o no estás. No hay transición. No hay protocolos. Es un salto. Es un salto. No hay transición. Cuando te viene algo bueno, seguro que lo has experimentado, seguro que lo has experimentado, o quieres que venga una persona y estás despistado y viene alguien, te toca por... ¡Oye! ¡Ay! ¿De dónde vienes? Pues se abrió un portal y apareció. Lo mismo que un accidente, es que no lo ves venir. La mayoría de los accidentes es como que se abre un portal, te viene el camión y se te lleva, o viene un coche... O pasa cualquier cosa, no lo ves venir, es un portal. Es un salto. Los acontecimientos, buenos o malos, son así. Un cruce, no lo ves venir, muchas veces no lo ves venir. Ni lo bueno ni lo malo viene. No hay una transición.
que te va avisando y te dice, oye, que está viniendo tal y viene el camión hacia ti y lo ves venir, pero no, así. Porque funciona así. Funciona así. Todo lo que es lógica, un engaño. Un engaño, la lógica es un engaño. Porque el mundo no se mueve por lógica, se mueve por decisiones firmes, intencionadas. Ya está. Sin discusión. Conmigo, conmiga, nos vamos yendo. Gracias por estar. Sí que ocurre, sí que hay lo que son los presentimientos, es decir, las sensaciones, pero hablo del hecho. El hecho, cuando te viene, te viene. No sé cómo explicártelo. Te viene. Sí que hay señales, hay presentimientos, hay avisos, sí que hay avisos. Pero cuando ocurre, la mayoría de las veces no estás prestando la atención, no lo ves venir. Ocurre. Y ocurre en un instante que el curso de milagros dice el instante santo, no, un instante cuántico, de santo nada, al bicho no lo metas, ese es el problema, que metemos al bicho, al santo. El santo no pinta nada allí, un instante cuántico. Y ocurre. Sí que es verdad que para que muchas veces antes de que ocurra hay avisos. Para bien y para mal, que te van diciendo que viene, que viene, que viene. Para eso estás tú. Para estar con el radar y estar alerta. Bueno, y saludar a los conmigo del chat, a Virginia, Mónica Barbagallo, Scarlett, Noenur, Estrellita, Polito, Nor, Esteban, Marcelo, Le Luis, Alejandra, Rapallo, Pablo, Gabriel, desde Pachuca, Yayisoka, Sonia, Ainhoa, Gladys, Sanchi, Enrique, Scarlett, Nor, Georgina, Norón, Oscar, Norentí, Enrique, Marta, Joseph, Célula Sana, Erger, Rosario, Rocío Galindo, Marceloro, Sonia, Alicia, Osvaldo, Sonia, Gladys, ¡ay, está aquí, está aquí! Hola de nuevo. Está aquí, ha venido, está aquí. Ha habido una catástrofe en la red. ¿Estabas cerrando ya o qué? No, estaba ya despidiéndome, pero no. Que como las películas, tú ves que hay veces que hay películas y luego acaba la película, hay los títulos y luego hay un trozo más de película. Ah, fenómeno. Fenómeno. Tuve unos problemas ahí, se me cerró una aplicación que me, el CyberGhost, que navegas en oculto, y claro, te corta el wifi, como lo tengo conectado por wifi, no lo tengo por cable, me conectó el wifi, tuve que reiniciar y todo para que me dejó bloqueado. En cuanto se te corta la navegación, te lo deja a cabo. Pues, ¿querías comentar alguna cosita para...? Solamente una cosita. Yo ya estaba cerrando, pero yo quiero... Todo lo que tengas que contar, tienes tu espacio para contarlo. Así que si querías comentar algo, te escuchamos. Solamente una cosa, Sergio. Que ha sido muy amable por darme sitio en tu casa y muchas gracias. Gracias. Pues igualmente yo te deseo lo mejor a ti y a todos los que aportan. Es decir, que todos los que aportan para... Somos cuatro gatos en comparado con el sistema.
decir, el mundo de en YouTube, es decir, el mundo alternativo, sea terapia, sea New Age, bueno, estén con el bicho o no, pero aún así son cuatro gatos comparado con el sistema. Y aún así van a zapatazo limpio, pero bueno. Pues sí, claro. Hombre, qué bonito sería que hubiera pues una comunidad de misterio y conspiración toda unida y tal. Sería fantástico, pero eso es una utopía. Todos tenemos diferentes caracteres. Unos somos más hijoputas, otros somos más buenas personas y otros somos medio y hay que haber de todo. Hay que haber de todo, tío. Qué pena, Bueno, ¿no? yo te Que deseo. patos. Sí, perdón. Decirte que te deseo lo mejor, que consigas tener recuperar tu nivel de audiencia y tu canal y que puedas compartir información buena. Que Gracias, Sergio. sea útil. Lo Ojalá, importante es ser ojalá. útil. Hay unos que son encantadores de serpiente, que te dan información, pero no te llevan a ningún lado. Te cuentan historietas, que está bien, te lo pones para dormir y escucha 5 minutos y al sexto minuto estás durmiendo, te ayuda a dormir. Está bien, yo lo pongo a veces, alguna historieta de esas y así me quedo dormido. Pero bueno, lo interesante es que puedas aportar información que sea útil, útil. Que se pueda llevar a la práctica o te pueda desbloquear algún trauma o cualquier cosa. Claro. Dentro de la de las pues de las posibilidades que yo tengo, porque ya te digo, yo ni soy ningún experto en nada ni nada, yo solamente soy un opinólogo, podríamos decir. Opino sobre las cosas bajo mi experiencia en la vida, también bajo el día a día que vivo, también opino las cosas, no puedo aportar más, no soy una persona que puedo venir y decirte, tómate estas plantas, haz estos pasos que te va a ir mejor. No, yo eso no, yo quizás te pueda aportar un punto de vista algo diferente a lo que tú pienses, pero nada más de ahí, no busquéis mucho conmigo porque no vais a encontrar mucho más. Gracias, Sergio, por darme paso. Pues gracias a ti, Carlos, y aquí tienes tu ventana para cuando quieras. Muchas gracias, muy amable, muy amable. Y muchas gracias, chicos y chicas. Perdonad que no he estado pendiente de vosotros, del chat. Ahora mismo lo tengo cerrado, no sé ni cuántas personas nos ven, pero bueno, gracias a todos por la noche. Pues hemos estado entre 400 y 500. No jodas. Sí. Hostia. Estos rangos estamos. El máximo rango que hemos llevado por ahora son 600. Tienes tirón, Bien. ¿eh? Tienes tirón. Hay curiosidad. Dice, a ver lo que dice el hijo puta este de Monor. A ver qué suelta hoy. A ver lo que suelta hoy. Mira, aquí hay una cosa clara. Aquí, ¿dónde hay interés? Cuando te aportan algo. Y yo, todo mi interés, y no lo hago por el público, por los conmigo y conmiga, lo hago también por mí. Yo quiero ir al grano, porque yo he estado, ¿qué llevo? Desde el 2016 también. 2015, pero sobre todo el 2016 con el propio canal. Hasta entonces yo escuchaba mucha información, pero que no te lleva a ningún lado. Y todos diciendo las cosas a mitad y la otra mitad. Y luego, bueno, pero tienes que venir en un taller y soltarme plata y tal. Y luego encima, después del taller, te quedas igual. No sé. No sé. Yo recuerdo una vez cuando estaba haciendo biodescodificación y había, ¿cómo se llamaba la profesora? Una profesora, no me acuerdo cómo se llamaba, de hipnosis. Y nos enseñaba unas cosas para hacer hipnosis, tenías que recoger aquí unas historias, unos protocolos largos que duraban 15 minutos. 20 minutos y tal. Y en un momento dado, una de las que estaban allí se desmaya. Y la profesora se levanta toda asustada, la pone en una silla y empieza pam, 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 pam. Yo, hostia, ¿esto no nos lo ha enseñado? El truco del almendruco, que yo luego lo he implementado y lo he llamado el reset. ¿Vale? Hay una herramienta que se llama el reset. Yo digo, ¿será cabrona después de pagar 1.500 euros
por unos para que te enseñen unas técnicas de hipnosis o de programación neurolingüística o de algunas herramientas que te sean útil, para programarte y tal. Va, y la buena se la había guardado. La buena se la había guardado. Y aquí estaban todos igual, es decir, contándote historietas, pero lo bueno se iba guardando. Y claro, no es que tenga ella lo bueno, es que él tiene un poco de lo bueno, aquel tiene otro poco de lo bueno y todo el mundo escondiendo la información. Y aquí nadie tenía nada claro, llegaba nada claro. Nadie podía decir, bueno, ya tengo esto, esto que me funciona. Nadie, es decir, al final nadie llegaba a ninguna cosa clara. No llegabas a un término, a una síntesis, joder, quiero llegar a una síntesis. Oye, tengo este problema, ¿qué hago? No, ya empezaban a lucubrar. No, tengo este problema. Dame un protocolo, dame una metodología. Dame una metodología. Y no, nadie da metodologías efectivas. Creo que las soluciones no es la misma para la misma persona, sino que cada uno tenemos que buscar la propia. Lo que hablábamos en el principio, ¿no? Cada uno hacer su burbuja, ¿no? Buscar la solución o de esa solución lo que mejor se amolde a mí, porque igual llevo tus pasos a rajatabla y me destrozo la vida, por ejemplo. No sé, habrá que tener cuidado también con las cosas, ¿no? Siempre pienso. Pero yo, es que no es seguir un... Sí, pero Carlos, no es seguir los pasos, es un mecanismo. Bueno, sí, llámalo porque también. Porque es que si yo te doy una síntesis, luego la personalizas. Sí. Entonces no te puedes destrozar la vida cuando tú tienes la posibilidad de tunear el mecanismo, la síntesis. Otra cosa es que te viene un maestrito New Age y te dice, tienes que hacer este mantra, Namham Baram, y tú, Namham Baram, Namham Baram, Namham. Oye, ¿qué significa? Ni puta idea, pero yo ahí, Namham Baram, Namham Baram, Baram, Baram. Pero esto, ¿pero qué significa? ¡No lo sé! Pero como es un maestro de yoga, y ha estado tocado por la llama divina, pues seguro que es bueno. Ahí es cuando la cagas. Ahí es cuando empiezas a cagarla, porque ya no estás pensando ya. Ya no estás pensando de este tío que me dice esto, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Igual estoy llamando demonios. Vete tú a saber lo que estás llamando ahí. Y, claro. Pues di que sí. Di que claro. Lo que hemos estado llamando es demonios. Porque Namaste, Balam, que Balam y toda esa porquería ha sido llamar a los bichos. Yo te puedo decir de Babanán que Balam, Sergio, cuando yo empecé a ver vídeos en YouTube, los primeros vídeos fue de este señor. Y empecé a hacer el mantra. Perdona. Escucha que te vas a ver. Tuve una parálisis de sueño en la que vi un señor al lado de mi cama, aquí a mano derecha, solamente lo veía desde el cuello para abajo, vestido con un kimono blanco, el pelo en el pecho, con la medallita que lleva este señor, y a los pies de la cabeza, tres grises cabezones corriendo. Y yo paralizado en la cama, solamente podía mover los ojos y ver aquello. Alucinado. ¡Babalán que Balam! ¡Babanán, dame pan! ¡Babalán que Balam! Lo que te ha traído a ti el Campos. ¿Cómo se llama? Luis Carlos Campos. El Campos, sí. Sí, sí. ¿Eh? Nunca más volví a hacerlo. La clave para traer a los grises. Sí, ya te digo yo. Flipante. Oye, además de esta experiencia, ¿has tenido alguna otra o es la única que has tenido con los grises? Con grises, sí, con grises la única. Luego experiencias, sueños y cosas extrañas con seres extraños he tenido un montón. Una vez he tenido un sueño con una chica. Resulta que me ligué a una chica y cuando nos vamos a dar el lote empecé a oler un olor raro, como a cartón mojado, revenido, y cuando la abrazo se deshace todo, es como pasta de papel. ¿Unos sueños más raros?
Ah, pero en el sueño, no en la realidad. No, no, sueño, sueño, sueño. Vale, vale. En la realidad he tenido experiencias tipo de ver objetos voladores con luces por el cielo, así muchos. Pero ver los reptiles, ver los grises solo haciendo el mantra Babalán que Balán. Fue la única vez que los vi, esa vez. Y no eran grises en sí, eran seres sombra, pequeñitos y cabezones. Yo los identifiqué con los grises que estaba acostumbrado a ver en vídeos, pero eran seres sombra, pequeñitos y cabezones. ¿Y qué altura? ¿50, 60 centímetros, 80? 60 centímetros, por ahí, sí, medio metro, por ahí, sí, sí. ¿Y estaban alrededor del ser que te estaba vigilando, que te estaba mirando? El ser estaba a mi mano derecha de pie al lado de mi cama y los seres estaban correteando pues a los pies de la cama. ¿Y qué piensas que querían? ¿Cuál era su intención? ¿Qué sentiste? Yo sentía como que me quedaba vacío, me estaban drenando ahí. Me drenaron hasta la primera papilla de cuando era niño. Fíjate, te dejaron flojo, flojo, me flojo. Me sentía vacío y una sensación, bueno, si alguna vez sabéis que es una sensación súper, súper fea, súper que no puedes pararte, no. Tu cerebro en ese momento no procesa que es una parálisis de sueño. Yo pensaba o que me había quedado así paralítico o que me estaba muriendo. Y empiezas a ver esas cosas y es una pasada. Es que es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Pero no te hablaron, nunca te dijeron nada ni nada. Es decir, que ellos fueron al tajo y ya está. Sí, vamos. Hablarme no, nada, nada, solamente fue pues lo que es la visión esta, no, lo que es comunicarse conmigo no se comunicaron, no. No se comunicaron contigo. No. No, no, no se comunicaron. ¿No le dijiste nada a Luis Carlos Campos diciéndole mira lo no, que me ha pasado o qué? No, no se comunicaron, no. ¿No le dijiste nada a Luis Carlos Campos para decir, oye, ese mantra te no, lo puedes porque... meter en el...? No. No, no, ¿sabes por qué? Porque yo qué sé, cuando empiezas en esto que también tienes un poco de falta de personalidad y uy, a ver si le dejo el comentario al líder, ¿no? Al que sigo, porque al principio todos empezamos así, siguiendo al líder, ¿no? Siguiendo al youtuber líder. Y no, no le dejé comentario por el miedo a que me contestara mal o algo, pero lo comenté con un amigo mío, Jacono73, y me dijo, claro, has estado llamando a los bichos. Has estado llamando a los bichos con el mantra. Jacono sí que sabe de eso. Jacono es muy sensitivo, es un hombre que tiene cualidades. Otra cosa sí, que... Sí, sabe, sí. Que lo que no estoy de acuerdo es que esté hablando bien de Enki y que esté con Jesucristo a veces y tal. Pero bueno, es un hombre sensitivo y que tiene buena percepción. Yo, tío, te digo que el tema... todos los temas que se refieran a cosas etéreas, ¿no? De personas que me dicen que ven reptilianos o que ven estas cosas... Me cuesta mucho. Es que no sabes quién está detrás de la pantalla. Puede estar un actor tranquilamente que le esté pagando el sistema y le diga, tú di esto, esto y esto y esto. No, sí. Vamos a posicionar el canal. Pues en las claro, pero se lo dice reptiliano. Pero si el reptiliano es el parásito del culo. Reptiliano. Reptil del ano, si está dicho. Reptiliano, claro. Claro, el reptil del ano, si está dicho. Son parásitos que te maneja la mente. Es que tendrías que ver algunas tertulias que hemos hecho, claro, para que veas cómo a través del intestino pueden dominar, emitir, dar información a la mente. Ya te digo que yo, pues claro, yo estoy suscrito a ti, el otro día me suscribí, estoy suscrito con otros canales, pero no veo mucho, la verdad, porque... Como me cuesta muchas veces ver las cosas por la
metodología que aparentemente se ve a simple vista, lo del tema de las tijeras y todo esto, sinceramente, no es por faltarte respeto, pero como que me echa un poco para atrás. Todos estos ritos, estas cosas me echan para atrás. ¿Qué ritos? Bueno, metodología, mejor dicho. Pero dime un ejemplo. Pues yo te tengo visto, cuando yo te conocí, te vi, bueno, cuando cortas las cartas, pues no sé, no lo he probado. Pero eso, vamos a ver, pero ¿tú has hecho caligrafía cuando eras pequeño en clase? Muy mala, pero sí. Es decir, ¿tú escribías mi mamá, me mima, ibas allí a las dos rayitas, ibas escribiendo? Pues eso es un ritual, es de programación. Sí, claro, claro, rituales hacemos a lo largo del día. Grabándote, estás grabando, que es se llama aprendizaje, y estás grabando unas palabras, unas letras que tienen una morfología, que le das un sonido y ese sonido también le da una interpretación. Y lo estás grabando sobre papel. Eso es un ritual. Entonces, ¿qué ritual podemos hacer para eliminar, hacer un borrado, un reset? El corte. Es como si tú me dices, yo tengo un programa y puedo copiar, pegar, pero no me aparece eliminar en el ordenador. ¿Dónde está eliminar? No hay eliminar. Solo copiar y pegar. Y yo te traigo una metodología para decir, sí que hay eliminar. Esa palabra que tú te grabaste cuando tenías 6 años, la pones en un papel y la cortas, la eliminas. Eliminas el atrape electromagnético que te generó ese aprendizaje. ¿Claro? ¿Cuál es la metodología? Entonces, no es cuestión de magia, es una técnica, pero es una técnica o contratécnica a la técnica que te impusieron en tu colegio, en tu clase, tu profesora o tu profesor. Nada más. Esto no es magia. Esto no es magia. La gente dice, es magia, es un mago negro. No. Esto es un papel y unas tijeras. ¿Eh? Porque entonces hay que encerrar a todos los modistos del mundo, ¿no? Todos los modistos hay que encerrarlos, porque andan con la tijera todo el día haciendo patronaje. Hombre, lo que está claro es que si resulta, bienvenido sea. ¿Eh? Está claro, está claro. Yo personalmente no lo he probado por eso, porque lo lamento decirte, pero como que me tiraba para atrás al verlo, ¿no? Tú pruébalo. Si no pasa nada, no pasa nada. Y si pasa, ya verás. Por probarlo, no pierdo nada. Pues ya está. Una tijera y un papel. Ya ves. ¿Eh? Como si fuera una Magnum. ¿Eh? Una Magnum con 9 Parabellum. Unas tijeras y un papel. Un mago negro, ¿no? Y las armas, las Magnum o las Sig Sauer o las Colt, que hay por ahí pegándose tiros, eso no es mago negro, ¿no? Eso está bien. Las que fabrica el Estado español. Las Star. Las Astra. Se usa el término satanista o mago negro con mucha ligereza, Con una tijera y un papel. Pues no hay camino hasta llegar a los rituales de sangre y historias de estas. Que fabricar armas es fabricar herramientas para rituales de sangre. Y eso lo hace el Estado español, lícitamente. Lícitamente, Pues entonces a mí me va a decir, o en los hospitales, que hay todo un montaje para extraerte sangre. Tremendo lo del audio de esa señora. Tremendo. ¿No? Y se mete con una tijerita, pero ¿sabes por qué? Porque desprograma. La herramienta de corte desprograma. De verdad. Y sí, funciona. Pues yo me comprometo a probarlo. ¿Tú sabes por qué hay, tú sabes por qué hay 400, 500, 600 personas en el canal aquí? Porque la mayoría de mis conmigos y yo entre ellos hemos probado esto, por ejemplo, y funciona y estamos encantados. Es
que tienes que probarlo para luego decir, hostia, el hijo de puta de Sergio tiene razón. ¿Qué hijo, qué chingada, qué chingón que es este tío? ¡Qué chingón! Como dicen en México, ¡qué chingón! Tiene razón el jodido este. En el momento que empiezas a interactuar con la realidad, dices, la hostia, esto es la hostia, esto no puede ser. Lo que no se puede negar es que funcionar debe funcionar cuando tienes tanta audiencia. No vienen a perder el tiempo, pienso yo. A la gente, a eso, si vienen aquí a estar para que estemos todos juntos, es porque estamos encantados. Unos más, otros menos, pero estamos encantados. Y estamos recibiendo información mental y emocional. Y lo que yo he dicho siempre es, cuando no haya nada que decir, a casa. Estar por estar, como decía Mota, no merece. Estar aquí ahí, os voy a contar una historieta y tal. Tertulia 8900. No. Yo estoy aquí por egoísmo, no lo olvides, para recibir información, porque hay muchos conmigo y público que están. Yo pongo mi parte y hay muchos que dicen, ábreme la ventana que voy a poner mi parte. Y estoy recibiendo, gracias a ellos, muy buena información, que complementan la mía. Y mi información complementa la suya. La de ellos. Por tanto, aquí hay una reciprocidad. Y hay una retroalimentación buena, no viciada. La viciada es la que uno repite siempre lo mismo, pero no hay nada nuevo. Aquí cada tertulia hay algo nuevo. Mucho, poco, pero hay algo nuevo, siempre hay algo nuevo. Y mientras esto siga así, entonces merece abrir la ventana. Tú sabes que en YouTube no se gana, que todo dices que te vas a volver rico. Te vas a poner multimillonario aquí, que estás monetizando. Aquí debe de haber dos o tres youtubers que ganan realmente dinero. Y no somos ni tú ni yo. Pero esos son los que tienen, no sé, 40 millones de suscriptores, como PewPew o estos que están ahí. Wismichu o este. Wismichu, algunos de estos. Claro. Eso sí, pero aquí sí. Con... Eso lo hace porque yo estoy pagado, sí, quiere decir, sí, yo estoy pagado con toda la información que se está moviendo. Y lo estoy haciendo yo porque hasta que yo perecí no escuchaba a nadie que moviese la información que a mí me gustaba que se moviese. Y como yo veía que había muchos, es decir, había la mayoría no movían esa información, dice, lo voy a hacer yo. Y voy a empezar a mover una serie de una temática que no se maneja. Y voy a empezar a enfrentarme a unas situaciones, a unas creencias y a unos acontecimientos de otra manera, de una manera directa. Porque yo he visto que estaban todos en el paz y amor. En el abrazar árboles y que todo es maravilloso. Y dije, no todo es maravilloso. Mentira. Exacto, no todo es maravilloso. Y luego, Sergio, dime. Que me encanta mucho estar aquí contigo charlando, pero mañana salgo de viaje, temprano tengo que marchar. Pues nos vamos. Cuando vuelva, ¿seguimos otra? A tu gusto. Y a el tuyo. Pues nada, son las 2 de la mañana, por eso, pues ves a dormir. Claro, ya es tarde, ya. Tengo que levantarme temprano. Pues nada, pues lo he dicho otra vez, Sergio, que muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias por haberme dado la vida en tu casa y por este momento tan, tan guapo charlando, porque hemos hablado de muchas cosas y hemos cambiado muchos puntos de vista y muchas ideas. Así es. Suerte en todo, que tengas buen viaje y nos vemos a la próxima. Gracias, Sergio. Gracias. Chao. Venga, chao. Ciérrame el micro, porfa. Ahora sí, nos vamos yendo.
Bueno, y saludar a Juan Pedro Sandoval, Aldo Huoto, Marcelo Ballester, Zoila, Imanol, Carolina, Vázquez, Sonia, Anchi, Óscar Cárdenas, Noenur, Barbagallo, Alejandra, Álvaro, Revolver Cargado, Sisis, Kate, Célula Sana, Guille Tapias, Revolver Cargado, Gabriel, Manuel Coronel, Noenur, Sisi, Escobozas, Carlen, Marla, Norón, Barbagallo, Anchi, Gwyn, desde Pachuca, Lucea, Muluén, Jenny, Rosario, Álvaro, Cecilia Parra, José Luis Ureña, Zoila, Malqui, Marla Torruno, Marceloro, Alberto Lezcano, Cuerpo Celeste, Álvaro Gutiérrez, Aurora, Pipiola, Edgar, Leni, Rosario, Nicolás Paz Mundial, Ainhoa, Enrique, Rosa María, Marta, Alicia Delia, Neri Marconi, Fernanda, Maudán, si es que estamos todos, Enrique, Álvaro Erger, Sonia María, Marcela Santa María, Espinoza, Luis Ángeles, Fernanda Triano, Guille Tapias, Engracia, Nancy de México, Martín González, Leni, Joseph, Fernanda Triano, Erger, Norina y nos vamos. Auri Vilar, Yayi Socas, Mono Noribo, Sebastián Benedetto, Neri Marconi, todos. Nos vemos en la próxima tertulia, aquí en la ventana de Monor. La volveré a abrir. Te mando besos, con brazos. Y recuerda, si hay una, si en tu realidad, sea personal o la parte que te rodea, hay algo que falta, abre tú ese espacio. Créalo tú. Y se da, prueba a ver. ¿Pero te lo crees o no te lo crees? Porque si no te lo crees, ya te lo digo yo, no te va a funcionar. Y si te lo crees, ya verás. Al tiempo. Besos, nos vemos. Suerte. Wonderful. Something special, sexy, wonderful. Something special, sexy, wonderful. Adiós.